Nuestro siguiente tema es la parte de recursividad y matrices dispersas, desde la perspectiva de cómo hacer eficiente cada uno de los algoritmos y además hacer un pequeño análisis algorítmico para ver cómo, qué tipo de algoritmo recursivo va a ser mejor que otro, por ejemplo. Entonces, empecemos con la recursividad. Ya ustedes ya conocen la recursividad, ya han llevado varios cursos en los cuales lo han utilizado. Pues básicamente se refiere al término recurrencia, que significa volver al lugar de donde se inició. Vamos a decir que son repeticiones como los ciclos, pero son dependientes del punto de salida, o sea, no son tal como lo hace un ciclo. Que regresa a un punto específico, sino que aquí lo que hace es que la misma función hace una llamada y va a ser dependiente de ese punto de salida. Sin embargo, esas llamadas tendrían que tener un punto en el cual vamos a llamarle una condición de regreso, porque si no se ejecutaría para siempre. Entonces, si se dan cuenta, nosotros traemos una ejecución normal, ¿verdad? Esta ejecución normal se va a dar precisamente para que nosotros podamos hacer precisamente esa ejecución que sería la primera. Entonces, perdón. Entonces se viene por acá, hace la primera ejecución, vamos a enviar ciertos argumentos o parámetros. Y hay un punto en que vuelve a hacer la misma llamada, ¿verdad? Entonces esa misma llamada va a ser una ejecución 2 con otro conjunto de argumentos o parámetros, ¿verdad? Para esa segunda ejecución y así sucesivamente, n veces, ¿verdad? Hasta que en esa última vez, pues necesitamos una condición de regreso, precisamente que nos diga que dejamos de hacer eso y... Por ejemplo, utilizamos la cláusula return. Cuando usamos esa parte de return, entonces ya empezamos a hacer esa modificación de todos los valores de retorno que me van a devolver. Y probablemente eso mismo nos va a servir, por ejemplo, para hacer ya sea sumas, multiplicaciones, cualquier operación aritmética que nosotros queramos, o incluso... retornar algún valor, ¿verdad? Por ejemplo, si estuviéramos en una estructura de datos. Entonces, cada vez de eso se va a estar retornando hasta llegar a la ejecución principal, que es la que mandó a llamar a esa forma recursiva, ¿verdad? Véanlo como que fueran ejecuciones en paralelo, que cada una tiene sus propios argumentos y cada una va a depender de la siguiente ejecución cuando ya haga el retorno, ¿verdad? Para poder entenderla más, pues veamos algunos ejemplos. Esta es una multiplicación con sumas, es una multiplicación recursiva. Entonces, básicamente lo que queremos es que sea simulada la multiplicación con sumas sucesivas. Entonces, pues entonces aquí... Por ejemplo, vamos a tener nuestra función recursiva que se llama multi, vamos a recibir dos valores, por ejemplo, un A y un B, y vamos a hacer la pregunta, ¿verdad? Si B es mayor que 0, entonces retornamos de A más multi de A, B menos 1. ¿Qué significa esto? Vamos a volver a mandar a llamar a la función recursiva, que sería todo esto de acá, pero adicionalmente le vamos a sumar A. Entonces, si lo vemos así, es como que tuviera dos partes. Una que es la llamada recursiva, ¿verdad? Y otra es la suma con A. Quiere decir que cada vez que yo haga esa llamada recursiva, estoy sumando el valor de A. Recuerden que las sumas sucesivas es, por ejemplo, si vamos a multiplicar 3 por 2, yo podría sumar 2 veces 3 o 3 veces 2, ¿verdad? Cualquiera de las dos formas funciona bien. Entonces, aquí lo que estoy haciendo es sumando el valor de A, ¿verdad? Ahora, cuando yo mandé a llamar la función recursiva multi, le estoy enviando el mismo valor de A, pero a B lo empiezo a decrementar. Le hago un B menos 1. Ese B menos 1, en la siguiente vez que entre,
La idea es que pueda llegar en algún punto a cero. Y cuando eso suceda, por eso estoy preguntando que si B es mayor que cero, haga esta llamada recursiva, porque de lo contrario, deberíamos de retornar. Es decir, ¿se recuerdan? Este punto en el cual tenemos que hacer el retorno precisamente de la condición de regreso. Entonces, ahorita retorno un cero. Ah, a veces uno pues tiene problemas a la hora de retornar este valor porque no sabe a veces qué valor retornar y a veces la recursividad pues no nos da el valor esperado. Lo que normalmente se hace es que vamos a utilizar el valor neutro de esta operación. Entonces, por ejemplo, si es una suma, yo tengo que devolver un cero, ¿verdad? Para que esa suma no se altere, simplemente es un valor de regreso para poder ya llegar a la ejecución principal. Si esta fuera una multiplicación, pues entonces para que no me altere la multiplicación, yo lo tengo que retornar con un 1, porque es su valor neutro, el valor neutro de la multiplicación. Porque así cualquier multiplicación que yo haga multiplicada por 1 me da siempre el mismo valor. Por eso les menciono la parte del neutro, ¿verdad? Entonces, esta sería la parte. Y tomemos este ejemplo. Sería entonces, por ejemplo, tomar A igual a 3, B igual a 2, que era lo que les estaba diciendo. Entonces, si nos damos cuenta, la primera vez que hagamos esta llamada, por lo que la ejecución, la primera vez que se mande a llamar, que sería por decir esta, yo estaría enviando esos dos valores, A igual a 3, B igual a 2. ¿Sí? Sería como uno de los primeros argumentos. Entonces yo lo que quiero es que multiplicar 3 por 2. Evidentemente me tiene que dar 6, pero yo quiero ver si realmente a la hora de estar haciendo de esta forma, me va a dar ese resultado. Entonces, como mandé a llamar a esta función anterior, entonces hay un punto en el cual yo pregunto si B es mayor que 0. De hecho, B ahorita es igual a 2. Entonces, eso todavía no se cumple. Por lo tanto, voy a volver a mandar a llamar a la función recursiva. Voy a mandar A igual a 3, que eso no cambia. Lo que cambia es B. Ahora B es B menos 1. B menos 1, como es 2, 2 menos 1 sería 1, entonces por eso estoy mandando B igual a 1. ¿Sí? De ahí, la segunda ejecución hace exactamente lo mismo. Llega un punto en el que va a preguntar, que es la parte del if. B es mayor que 0. Perdón. Sí, me da B sea mayor que 0, entonces vuelve a hacer la ejecución. Hay un punto otra vez que va a mandar A igual a 3. B como es 1, le resta 1, entonces ahora sí es 0. Entonces debería de volver a hacer lo mismo, ¿verdad? Llegar a un punto en el cual va a verificar en el if. En ese if, si continúa, pues vuelve a hacer más iteraciones o ejecuciones. De lo contrario, debería empezar a retornar. ¿Qué es lo que va a suceder ahorita? Por ejemplo, si yo preguntaba si B es mayor que 0. Ahorita B no es mayor que 0 porque es el mismo valor de 0, entonces eso no se cumple. Como eso no se cumple, entonces lo que hace es un retorno de 0. Si se dan cuenta, aquí es la última parte de la última línea. Como un B no es mayor que 0, entonces es como la parte del else. Solo que como estamos en una función y hay un return, entonces no hay necesidad de poner el else. Le ponemos de una vez return 0. Entonces, ese retorno cero lo que hace es terminar precisamente esto y empezar a regresar. ¿Con qué valor? Con un cero. ¿Sí? Entonces, hay un punto en el cual este estaba esperando, ¿verdad? Entonces, si quieren, regresemos acá. Voy a tener que borrar esta parte. Les decía que A iba a sumar con esto. Ah, ya tengo el valor, que es un 3. Lo que estaba esperando es que me dieran el resultado de esto, como cuando ya empezamos a retornar. Como ya empezó a retornar, pero el primer valor que retornó va a ser un 0, entonces todo esto es como que va a traer un 0. Este ya lo sé porque es un 3. Entonces, 3 más 0 en realidad lo que está haciendo es retornando un 3, ¿verdad? Ese sería el valor que retorna en la anterior. Para la anterior, por ejemplo, si yo borro esta parte,
Yo tenía un 3 acá y ahorita estaría esperando esa segunda ejecución, que en realidad como tiene un 3, entonces todo eso va a devolver ese 3 que acabo de recibir. Entonces ahora lo que va a retornar es un 6 y así sucesivamente. En este caso de ahí se va a parar porque ya se acabó la recursividad, pero de esa manera funcionaría, ¿verdad? Vamos a dejar otra vez los que tenía ahí. Entonces, como les decía, retornamos ese cero. Ese cero, entonces, de hecho, lo que va a hacer es volver a retornar la siguiente ejecución, que era lo que les decía. Ahora trae un cero de este lado. Entonces, ese 3 más 0 es igual a 3, es lo que va a retornar al que lo mandó a llamar. En este punto, vuelve a hacer exactamente lo mismo, solo con este 3. Este 3 viene acá. Ahora ya tengo A más el valor de retorno que tenga la función recursiva. Sería ese 3 más 3, entonces ahora lo que hace es devolver 6. Y como ese fue el que me mandó a llamar originalmente, pues entonces el resultado sería 6, ¿verdad? Que sería 3 por 2. Pues básicamente esa sería la forma en la cual pues funciona la recursividad. Un ejemplo muy fácil, ¿verdad? Para ver lo práctico que es. La idea es de que sigamos haciendo ciertos ejercicios. Por ejemplo, podemos hacer la llamada recursiva a una división con restas, ¿sí? Entonces, ¿cómo la escribirían ustedes? Les voy a dejar ahí un minuto para que me digan cómo la deberíamos describir. La idea es hacer exactamente lo mismo que acabamos de hacer con una multiplicación con sumas sucesivas, solo que ahora voy a hacer una división. No aplicando el operador de división, sino que haciendo restas sucesivas. De la misma forma que para la multiplicación también existe eso, ¿verdad? Entonces, les dejo un minuto ahí y me dicen ustedes qué deberíamos de hacer. Bueno, entonces, el orden no importa, ¿verdad? Podría ser un return de 1 más divi. O igual podría ser un divi más 1, ¿verdad? Eso no altera nada. Lo único que sí, ¿qué diferencia tiene? Por ejemplo, si le hubiera puesto un mayor que 1 o un mayor que 0. Lo que pasa es que si le dejo que fuese mayor que cero, va a llegar exactamente a cero. Por ejemplo, van a ser para divisiones que sean exactas, ¿verdad? En cambio, aquí lo está tomando de una manera más general, que podría no ser exacto. Y de todos modos, va a dar una división siempre entera, ¿verdad? Recuerden que el valor que estamos devolviendo es un entero, no un decimal. Entonces, el residuo pues, se va a quedar por ahí, ¿verdad? Recuerden que también estas funciones pequeñas que estamos haciendo no está tomando en cuenta también de que pueden haber errores. Eso habría que verificarlo mucho antes. Por ejemplo, que no me dieran un valor grande al principio, un valor pequeño después, o en A o en B. Eso me podría provocar también problemas. Como les digo, solo estamos viendo el funcionamiento general, ¿verdad? Ya si queremos hacer esas verificaciones, pues habría que hacer algunas otras cosas. Entonces, de manera general, podríamos decir que si me mandan parámetros A igual a 6, B igual a 3, que era lo que estábamos haciendo, en la misma forma esta de la ejecución, hay un punto en el cual manda a llamar con esos valores como parámetros, va a verificar en el punto o en la condición. Entonces, de hecho, si la condición es ya sea A mayor que 0, A mayor que 1, al final de cuentas es para ver si está exacto o no está exacto. Lo importante aquí es de que no es ninguno de esos valores, siempre es mayor, por lo tanto continúa haciendo precisamente una resta de A menos B. Entonces A de una vez queda con 3, hace exactamente lo mismo, solo que aquí va a quedar con exactamente 0.
lo podemos verificar, o si hubiera sido, por ejemplo, otro valor, ¿verdad? Por ejemplo, un 7 dividido 3. Entonces, ahí es donde entra la otra cuestión. Como ya el valor es 0, entonces ya no se cumple la condición, por lo tanto, empieza a retornar. ¿Qué retorna? Como siempre es una operación de suma, su valor neutro sería 0. Entonces, lo que está retornando es un 0. Ese 0, entonces, lo pone en esta parte, cuando me mandó a llamar la segunda ejecución. Entonces, hace un 1 más 0. Devuelve un 1. Ese 1 lo devuelve al anterior. Y ese 1 lo está devolviendo precisamente al que lo llamó para poder devolver que el resultado de entre la división de 6 y 3 sería 2. ¿Verdad? Entonces, como dijo también su compañero. Entonces, ¿en qué otra ocasión vamos a empezar a utilizar valores neutros diferentes? Cuando sea una multiplicación. El caso donde más se utiliza, por ejemplo, es en el factorial. El factorial, pues básicamente es multiplicar todos los valores. Por ejemplo, si yo quiero sacar el factorial de 5, es 5 por 4 por 3 por 2. En realidad debería ser por 1, pero ahorita nos vamos a dar cuenta de algunas cosas. Otra vez lo mismo aquí, ¿verdad? Si yo quiero tomar en cuenta una condición de regreso, debería llegar ese 1. Sin embargo, cuando yo multiplico por 1, el valor me da básicamente el mismo resultado. O sea, en realidad, con que multiplique de aquí para acá, es suficiente, ¿verdad? Entonces, por esa razón, le estoy poniendo que si n es mayor que 1, ¿verdad? Media vez haga eso, pues entonces, que mande a llamar a ese factorial. Solo aquí estoy haciendo una mezcla de... No me tomen en cuenta ahorita. Lo que pasa es que yo solo jalé anoche el código del factorial, pero en realidad este factorial está mandando a llamar siempre a la función multi. Pero eso es para otro tipo de operación. Pero entonces, en realidad lo que tengo que hacer es una resta. Solo es hasta acá. Disculpen, ahí lo voy a corregir en la presentación. Entonces, de hecho, yo lo que quiero mandar es... Primero, me tuvo que haber mandado con el 5, ese sería el n. De ahí quiero que me devuelva ese 4, quiero que me devuelva ese 3, quiero que de ahí devuelva un 2. Entonces, lo que estoy haciendo es una resta. De hecho, sí funciona. Lo que pasa es de que estoy mandando a llamar a la misma función recursiva multi para hacer uso de dos funciones recursivas en la misma. ¿Sí? Pero en realidad aquí lo que tenía que haber hecho es un factorial de n menos 1. ¿Verdad? Multiplicado precisamente por n. Solo era n por factorial de n menos 1, ¿verdad? Entonces, para que cada vez que yo haga esa operación, pues me dé la multiplicación. Lo que pasa es de que como estamos usando las mismas operaciones, las mismas funciones recursivas, por eso estoy mandando a llamar a la función multi, pero ahí tendríamos que tener todas las funciones en programa para que funcione, ¿verdad? En realidad es esto lo que hay que hacer. Entonces, por ejemplo, si yo quisiera multiplicar el de 5, acuérdense, lo voy a hacer acá, en la ejecución principal, me mandan a llamar al factorial. En esa ejecución principal, me están diciendo que n es igual a 5. ¿Sí? Entonces yo pregunto, ¿n es mayor que 1? Sí, entonces va a volver a mandar a llamar a esa ejecución, ¿verdad? Solo que ahora, ¿con qué? Con n igual a 4. De ahí hace exactamente lo mismo, solo que con n igual a 3, n igual a 2, n igual a 1. Y ahí es donde les decía, ¿verdad? Vamos a llegar hasta 0 para poder regresar, o llegamos a este 1. Entonces, como aquí lo que vamos a hacer es que sea n mayor que 1, entonces como n es igual a 2 en este punto, todavía n es mayor que 1, por lo tanto, hace esta llamada recursiva, ¿verdad? Con n igual a 1. Ahora, en este punto, ya no, ¿verdad? Porque n es igual a 1, y aquí n es mayor que 1. Entonces, cuando eso suceda, empiezo el retorno, pero devolviendo un 1, que es el valor neutro de la multiplicación, ¿verdad? Ya teniendo ese 1, eso se lo va a regresar al anterior, y este va a devolver un 2 por 1.
¿verdad? El resultado son 2, pero este tiene un 3, entonces va a ser un 3 por 2, ¿verdad? Este igual a 2 lo está retornando para este valor, ¿verdad? Entonces 3 por 2, eso sería un 6. Entonces aquí hago un 4 por 6. Recuerden que esto es el resultado de este. Y ahí tengo 5 por el resultado de esto, que sería 24. Y la multiplicación de esto lo retorna. Ahí me falta ese valor de retorno, ¿verdad? Que sería 120, ¿verdad? 5 por 24. Entonces, de esa manera, yo ya devolvería ese valor del factorial, ¿verdad? Entonces, como les decía, lo que pasa es que estaba en un programa y eso lo estábamos ejecutando de una manera recursiva, ¿verdad? Entonces, por eso les decía que solo habría que modificar esta parte. Pero de todos modos funciona. Si mandan a llamar a la función recursiva multi, pues también lo va a hacer. ¿Qué valor está multiplicando? N por el factorial de n menos 1. Entonces, siempre funciona, ¿verdad? Entonces, así es como funcionaría algo con un valor, por ejemplo, de retorno diferente de 0. Por ejemplo, con un 1, ¿verdad? Ahora, la pregunta es, ¿en qué momento yo puedo verificar qué función recursiva es más eficiente que cualquier otra? Entonces necesito calcular el orden de complejidad. Habíamos visto la clase anterior que el orden de complejidad lo vamos a determinar por el número de iteraciones que va a hacer. El problema en una función recursiva es que las iteraciones van a depender de los valores del retorno, va a depender de cuántas veces mando a llamar a la función recursiva y qué valores también pongo en los parámetros. Entonces son muchos factores que podrían alterar precisamente esas iteraciones. No necesariamente van a ser lineales, ¿verdad? Aunque sí, hay funciones recursivas lineales. Sin embargo, eso lo tenemos que analizar, ¿verdad? ¿Alguna duda con la construcción de funciones recursivas? ¿No? También les iba a preguntar qué diferencia tiene hacer, por ejemplo, de esta forma o hacerlo al revés. Por ejemplo, si yo puedo preguntar si n es igual a 0, por ejemplo, que retorne un 1. De lo contrario, que haga lo demás. Voy a poner aquí factorial n menos 1 por n. O sea, en vez de escribir esto, escribir esto. ¿Qué diferencia tiene a nivel de eficiencia? Ajá. ¿Y cuántas veces el valor va a ser 0? Este es el valor de retorno, el que rompe la recursividad, ¿verdad? Entonces, si regresamos, por ejemplo, a estos diagramas, hay un punto en que siempre va a retornar, que sería este. Y eso solo va a ocurrir una vez, para que empiece a hacer el retorno, ¿verdad? Entonces, pero eso solo, como les digo, ocurre una vez. En cambio, todas estas ejecuciones, que serían n veces, no importando cuántas sean, va a ser precisamente mayor que el valor cuando la condición de regreso se cumpla. Entonces, eso significa que cuando yo lo esté haciendo acá, por ejemplo, si yo lo hago de la segunda forma, siempre va a estar preguntando si es igual a 0 y yo sé que en la mayoría de veces no va a ser así.
Entonces, sí funciona, o sea, es eficaz, pero no es eficiente porque esta siempre va a estar preguntando y siempre va a tener que hacer un brinco. Si, por ejemplo, ya ustedes supieran algo de Assembler, se van a dar cuenta que, por ejemplo, en las instrucciones de Assembler, nosotros hacemos brincos, por ejemplo, si los valores ya sean fueran en cero o diferente de cero. Entonces, hay un salto que va a ir a buscar una etiqueta, ¿verdad? En la cual va a continuar en esa parte del retorno factorial. En cambio, aquí no, en la de arriba. En la de arriba, como n, yo sé que en su mayoría de veces es mayor que 1, entonces no necesito un salto, simplemente se va a la siguiente instrucción. No necesito una etiqueta, ¿verdad? Entonces, como no necesito la etiqueta, simplemente va a la siguiente instrucción y en la siguiente está el retorno de multi, ¿verdad? Que es la multiplicación de factorial n menos 1 por n. Entonces no hace un salto. La única vez que va a hacer un salto es cuando n es igual a 0. Entonces ahí sí se va a la parte de abajo y hace el retorno de 1, pero eso solo lo va a hacer una vez. Entonces ahí sí hay un salto a nivel de assembler. Cuando ya empiecen a ver ustedes assembler, van a ver que hay una etiqueta en la cual va a saltar a ese punto. Y en ese punto entonces ya puede hacer el retorno de 1 y vuelve a regresar, ¿verdad? Entonces, a nivel de eficiencia es mejor hacerlo de la primera forma, porque no va a estar saltando tantas veces, ¿sí? Pero solo se los menciono porque incluso ustedes tienen que esperar de llegar al curso de ArcQ1. ¿En qué curso van por esa línea? ¿Por Orga o por ArcQ1? Sí, pues. Entonces, el siguiente semestre van a empezar. Bueno, hay quienes se podrían ir a. No sé si hay dependencia entre estos cursos, pero sí, a veces uno puede irse más por una línea que por otra. Pero normalmente, si fuese en el semestre Orga, pues entonces no han visto ArcQ1. Entonces, en ArcQ1 sí van a ver Assembler y ahí van a entender un poco más de lo que les estaba diciendo en este punto. Ahora, si ya van por ArcQ2, pues ya eso lo comprendieron muy bien, ¿verdad? Entonces, pero las dos formas se pueden ejecutar, ¿verdad? Y uno a nivel de ser humano ni siquiera se va a dar cuenta de la diferencia, ¿verdad? Eso solo es un solo salto que va a estar haciendo cada vez que va a hacer la recursión, ¿verdad? Entonces, a nivel de milisegundos sí podría notarlo, pero de ahí nosotros, pues no. Entonces, solo haciendo un paréntesis con esa parte. Entonces ahora empecemos a hablar del orden de complejidad. ¿Claro? Sí, se va a volver muy subjetivo. Recuerden que también les había mencionado que la parte de la complejidad algorítmica a veces se vuelve muy subjetiva. Por ejemplo, dos personas pueden proponer una solución, pero una va a ser probablemente más eficiente que la otra. Tal vez el que lo haga más eficiente es porque ya tiene más experiencia para hacer ese tipo de cosas. Ahora, si nunca su experiencia nunca se ha dado para hacer algoritmos más eficientes, siempre va a tener una solución eficaz, pero no va a ser eficiente con respecto a esta complejidad que estamos hablando. Entonces, una podría ser midiendo este orden de complejidad. El problema es de que nosotros no vamos a entrar tan de forma profunda a hacer el análisis de complejidad. Muy matemático, no vamos a hacerlo. Entonces, va a ser como que muy subjetivo. Entonces, eso mismo te va a dar precisamente lo que me estás preguntando, a cierta experiencia para poder determinar eso. Lo que les acabo de mencionar, por ejemplo, no es un análisis tomando en cuenta una notación asintótica. Es un análisis de experiencia, ¿verdad? Y sabiendo de que si uno lo va a convertir en algún momento, en su línea de compiladores también van a utilizar eso para llegar hasta Assembler. Entonces sabemos que eso siempre se va a convertir en esa ejecución. El procesador siempre va a ejecutar precisamente esas instrucciones de código máquina. Entonces siempre vamos a hacer esa traducción.
Entonces ahí es donde nos damos cuenta de eso, por experiencia, ¿verdad? No es ningún análisis asintótico, que es lo que vamos a hacer en las siguientes diapositivas, ¿verdad? Entonces se puede hacer de las dos formas, por experiencia o por la forma asintótica. El problema de la forma asintótica es de que ustedes tienen que entender muchos términos matemáticos, si lo quieren hacer de una forma detallada. A nivel del alcance de estructuras de datos del curso como tal, lo vamos a ver de una forma pues muy conceptual. De hecho, hasta les mencioné que nosotros preferimos dar el orden de complejidad de una manera general, no detallada. Por ejemplo, si encontramos un ciclo, ya sé que es un orden lineal, pero no necesariamente tiene que ser O de N. Puede ser de O de 3N más 1, por ejemplo. Si lo queremos dar detallado, también les enseñé cómo hacerlo, pero no vamos a hacer así de forma muy exhaustiva, ¿verdad? En realidad hasta podríamos ver si una operación podría tener varias operaciones en Assembler. U otras operaciones podrían ser solo una operación de Assembler. Entonces, en realidad tendría que haber sido más de cerca un análisis a nivel de Assembler que a nivel, por ejemplo, de C++ o de Java. Entonces, podría cambiar un poco esa llamémosle notación asintótica detallada, ¿verdad? No sé si eso responde a tu pregunta. Ajá. Sí, es de comparación. Más que todo es como por lógica, porque es como lo que te decía, si miramos esto, yo sé que la condición de regreso solo lo hace una vez. En cambio, lo demás lo puede hacer N veces, incluso podrían ser bastantes, 100 veces, 200 veces. Entonces, ¿para qué voy a estar saltando 200 veces si solo puedo, con una vez que salte, es suficiente? Pero ese es un análisis un poco subjetivo, por experiencia, no tanto un análisis matemático. Propiamente dicho con la notación asintótica. Sí es matemático porque aritméticamente están haciendo una comparación de la suma de las veces que sí las va a comparar o de las veces que no las va a comparar, pero en realidad sí es por experiencia. Y de hecho, cuando empiecen a ver Assembler, se les va a aclarar un poco más todo ese montón de cosas, porque se van a dar cuenta que hay ciertas operaciones de algunos lenguajes de alto nivel que son varias operaciones de bajo nivel, por ejemplo, a nivel de Assembler. Entonces, ahí sí importa el número de operaciones. Acuérdense que igual los procesadores ejecutan cierto número de operaciones. Por eso es de que se les da un número, ¿verdad? ¿Cuántos millones de operaciones puede hacer por segundo? Entonces, pero son operaciones a nivel de procesador, no a nivel de, por ejemplo, de un lenguaje de alto nivel, ¿verdad? Entonces, pero continuamos y así se les va a aclarar un poco más esa parte, ¿verdad? Como les decía, la idea es utilizar el orden de complejidad. Debemos de calcular la función TDN, que es una función de recurrencia. Lo vamos a utilizar como si fuera una ecuación de recurrencia, estableciendo el tiempo de ejecución, ¿sí? Luego sustituimos esa recurrencia por la igualdad hasta llegar a una TN conocida. Es decir, vamos a ir incrementando cada vez más hasta llegar a un punto en el que generalizamos, ¿verdad? A las ecuaciones de recurrencia normalmente vamos a encontrar siempre, sí, así como todas las funciones recursivas que vimos, siempre van a tener dos formas, en la cual una es donde se hace el retorno y otra donde empieza a ser la función recursiva, ¿verdad? Veámoslo en el ejemplo. Por ejemplo, el factorial. Incluso este factorial está al revés, ¿verdad? ¿Se recuerdan? Habíamos dicho que era mejor que verificara la condición cuando muchas veces pasa arriba y abajo que solo la haga una vez. Incluso aquí hay otras cosas adicionales. Hay un else que no es necesario ponerlo. Podría haber escrito en el return de n por factorial de n-1, ¿verdad? Ahora, ¿por qué razón le di vuelta a esto?
Solo es por cumplir la ecuación de recurrencia, no es por nada más. Ya sabemos que sí es más eficiente la otra forma, pero solo es por cumplir eso, ¿verdad? Entonces, esta función recursiva, yo la puedo escribir su ecuación de recurrencia de esta manera, ¿sí? Va a ser constante si n es menor o igual que 1. Es decir, lo que estoy verificando es esto. ¿Por qué va a ser constante? Porque solo lo va a hacer una vez. Entonces, por esa razón, es constante. Si n es menor o igual a 1, entonces es una constante porque solo lo ejecuta una vez. Sin embargo, el else lo hace muchas veces. ¿Cuántas veces? La ecuación de recurrencia me dice que lo va a ejecutar, esta t es la misma función, y si se dan cuenta, perdón, si se dan cuenta aquí, lo que estoy haciendo es restando n menos 1. Y ese n menos 1, entonces yo lo coloco acá. Solo permítanme. Entonces, ese lo coloco acá. El primero era el constante, ¿verdad? Pero si n es mayor que 1, lo voy a ejecutar t de n menos 1, porque es el número de veces que lo va a hacer, más una constante, porque siempre ejecuta algo, ¿verdad? Entonces, más C2, ¿sí? Es un tiempo constante. Entonces, esta sería la ecuación de recurrencia. ¿Cuál de las dos vamos a tomar? De hecho, vamos a tomar la que más tiempo nos va a llevar, ¿sí? Entonces, en realidad voy a utilizar esta, porque esta lo está mandando a llamar de manera recursiva a TDN, solo que la segunda vez es TDN menos 1. Entonces, este n menos 1 va a caer acá, y de ahí va a volver a mandar a llamar a TDN menos 1, que en este caso sería menos 2, TI menos 3, menos 4, menos 5, etcétera, ¿verdad? Entonces, voy a tomar el más grande, que es el de abajo. Ahora, considerando eso, entonces TDN es igual a TDN menos 1 más C2. ¿Por qué ya no consideré C1? Porque es más pequeño. Entonces mi orden de complejidad va a estar contenida en este mismo, ¿verdad? Entonces no hay necesidad de ponerle. Como les decía, cuando yo ejecute el t de n menos 1, resulta que es una llamada recursiva hacia t de n, ¿verdad? Es como que agarre todo esto y lo vuelve a insertar acá. Entonces, la siguiente vez va a ser t de n menos 2 más C2 más lo que ya tenía, ¿verdad? Que sería esto. Porque estamos mandando a llamar adentro, es como una sustitución. Operando esto, entonces me va a quedar t de n menos 2 más dos veces la constante que estamos tomando en cuenta. Por ejemplo, hay un C2 acá y un C2 acá. Entonces es dos veces C2. Si volvemos a hacer lo mismo, se dan cuenta, ahora va a ser t de n menos 3 en la primera llamada. Luego va a estar otra que es la de tn menos 2. 2 veces C2, por eso sería 2 por C2, que sería esta forma que ya hice aquí, resumida, por decirlo de esa forma. Lo estoy poniendo acá. Ya operando esto, es un t menos, de t de n menos 3, más 3 veces C2. Es aquí hay una y aquí hay dos. Entonces, por eso tiene un 3 de C2. De forma general, podría escribirlo de esta forma. T de n menos k, porque hay un punto en que tiene que retornar, ese es k, y ese más k multiplicado por C2. ¿Por qué k? Porque aquí estoy tomando en cuenta eso, ¿verdad? 2, 3, de ahí va a ser 4, de ahí va a ser 5, y en general k, ¿verdad? Y si se dan cuenta, el mismo k está restando acá, el n menos k, por eso también le puse aquí n menos k, de forma general. Entonces yo ya tengo este resultado, perdón. Ya tengo este resultado. Y ahora entonces lo que necesito es hacer una sustitución. Por ejemplo, si yo tomo en cuenta que k es igual a n menos 1, entonces yo sustituyo. Aquí va a ser n menos 1 en vez de k, y aquí va a ser n menos 1 también. ¿Sí? Entonces t de n, que es lo que estoy tomando en cuenta, va a ser n menos 1, que sería menos n más 1, es t de 1,
por decir así, las n se están eliminando. Entonces solo me queda t de 1. Más el c2, que es la constante, multiplicado, solo que ahora no va a ser k, va a ser n menos 1. Multiplicado por n menos 1. ¿Sí? Entonces, en realidad lo que estoy calculando es de que esto lo voy a ejecutar en este tiempo, que de forma, llamémosle contenida, va a correr un tiempo lineal. Regresemos, veamos la función recursiva. Si se dan cuenta, aquí se nota esto. O sea, n, por ejemplo, el factorial de 5, y de ahí empiezo a mandar a llamar de forma recursiva 5 menos 1, 4. De ahí 4 menos 1, 3. Y así sucesivamente hasta llegar, por ejemplo, o a 0 o a 1, depende cómo lo vaya a hacer. Pero suponiendo que es a 0, entonces se ejecuta n veces esa función recursiva. ¿Sí? Y a eso fue donde a lo que llegamos. A decir que entonces se ejecutó n veces. Entonces su orden y complejidad es lineal. Es como que fuera un ciclo. ¿Sí? Entonces, ¿en qué momento nos vamos a dar cuenta de cosas diferentes de las funciones recursivas? Por ejemplo, cuando hay una doble llamada. Ahí ya no es lo mismo, ¿verdad? Si yo tomo en cuenta este factorial, simplemente el factorial empezó a reducirse, el n. Pero aquí es una doble llamada. Se está reduciendo y probablemente podría ser, si fuera una función recursiva como Fibonacci, podría ser Fibonacci de n menos 1 más Fibonacci de n menos 2, por ejemplo. Pero aquí está de forma general, no estamos mandando a llamar a una función Fibonacci. Solo estamos diciendo de que estamos mandando a llamar dos veces la función. Y es una suma del resultado, ¿verdad? ¿Cómo vamos a hacer este cálculo? Primero tenemos que hacer la ecuación de recurrencia. Vamos a considerar un 1 cuando n sea menor o igual a 1. Y el otro es dos veces de t de n menos 1. ¿Por qué n menos 1? Porque esa es la forma en que está retrocediendo cada una de ellas, ¿verdad? Solo que son dos veces. Y como son dos veces, por eso estoy poniendo aquí 2 por t de n menos 1 más 1. Estos unos son como los constantes, ¿verdad? Se pueden escribir también de esta forma. Entonces, cuando n sea mayor que 1, que son la mayoría de veces, entonces lo voy a ejecutar esto, ¿verdad? No me di cuenta quién fue el que me estaba preguntando de la forma de experiencia. O utilizando la notación asintótica. Antes de llegar a esa notación asintótica, si te das cuenta, aquí ya podemos ver eso. O sea, si n es menor que 1, es un orden constante. Pero si n es mayor que 1, no es un orden constante. Va a cambiar. Entonces, esto se ejecuta muchas veces. Entonces, eso me da la pauta de decir, ah, bueno, si se ejecuta muchas veces, entonces, ¿para qué voy a estar saltando? Sobre ese punto. Mejor solo camino, o sea, me voy a la siguiente instrucción, no hago saltos, porque son muchas veces. En cambio, esto solo es uno. Entonces, solo con la ecuación, yo podría darme cuenta de eso, ¿verdad? Incluso sin saber assembler, ¿verdad? Pero más que todo uno se da cuenta en ese punto, ¿verdad? Ahora volvemos a hacer lo mismo. Tomamos en cuenta la primera. La siguiente vez, lo va a hacer, esto lo va a meter acá. Es una sustitución, 2 por t de n menos 2 más 1. Pero eso lo va a meter dentro del primer t, ¿verdad? Entonces, por eso hay una forma aquí mucho más grande. Entonces, de forma general, va a ser 2 a la 2, porque estamos multiplicando dos veces este 2, por t de n menos 2, eso está acá, más este valor 1 que se multiplica por este 2, ese valor 2 lo multiplico por 2 y le sumo un 1. Entonces, haciendo de forma más práctica esa operación, es de 2 a la 2 menos 1. ¿Sí? Da el mismo resultado. De forma general, podría empezar a decir entonces, que como aquí siempre va a ser 2 a la, el número de veces que lo esté haciendo, al principio fue a la 1, ¿verdad?
que sería este, por decirlo así, este es a la 2, si hiciera a la 3 sería 2 a la 3, etcétera. Entonces, de forma general es 2 a la k. El t es t menos k porque siempre está reduciéndose, 1, 2, 3, 4, entonces es t n menos k. Ahora este valor se está incrementando dependiendo precisamente este. Al principio va a ser un 1, ¿verdad? Luego va a ser un 2, luego va a ser un 3, luego va a ser un 4, etcétera. Entonces, de forma general, 2 a la k menos 1. ¿Sí? Bueno, ya tengo esos 3. Entonces, ahora, si sustituyo, por ejemplo, para k, n menor, un n menos 1, perdón. Entonces, la idea de hacer esto es precisamente para poder eliminar el t de n que tengo, el n metido ahí. Yo lo que quiero es extraer esa n, ¿sí? Para que esté en otro lugar, no adentro de la función. Necesito que esté afuera. Entonces, por eso hago esta sustitución de n menos 1 para k, ¿sí? Entonces, aquí sería 2 a la n menos 1 porque era 2 a la k. Luego hago esto, que es el n menos 1. Lo que quiero eliminar son las n's. De hecho, aquí las eliminé, porque n menos 1, elimino la n y me queda un t de 1. Entonces, ahí no hay problema, ¿verdad? Ah, y 2 a la k. 2 a la k es 2 a la n menos 1 menos 1, ¿sí? Entonces, esto es más pequeño. Esto se parece mucho, solo que a esto le estoy restando algo constante, pero algo restado con algo constante es ese algo, ¿verdad? Entonces, en realidad lo que me interesa es esto. Aunque lo hace dos veces, acuérdense que hay una constante que multiplica eso, ¿verdad? Entonces, lo que habíamos dicho, que por ejemplo, O de N, precisamente la definición es O de C de N, aquí hay una constante. Pues no importa que lo haga dos veces, porque siempre está esa constante. Lo que importa es el comportamiento. Por ejemplo, en este caso es 2 a la n menos 1. Entonces, por esa razón, acuérdense que las formas constantes, este menos 1 también no me interesa tanto. Entonces, en realidad lo que me interesa es esto, ¿verdad? Voy a borrar todo porque ya se puso muy... Esto es lo que me interesa, ¿verdad? El 2 a la n. Entonces, como estoy diciendo que los órdenes de complejidad están contenidos en, no estoy dando un orden exacto, porque para que sea exacto, en primer lugar, tendría que haber tenido una función recursiva exacta, ¿verdad? Aquí lo estoy dando de una manera general. No es exactamente la función Fibonacci, entonces podría variar, ¿verdad? Pero de forma general sí podría decir que es 2 a la n, ¿sí? Entonces, el orden de complejidad es 2 a la n. ¿Qué tipo de orden es? ¿Se recuerdan? Cuando habíamos hecho esto, había un logarítmico, había un lineal, había un cuadrático. Creo que este es peor. Es todavía como por acá, ¿verdad? Es muy malo. Y nos vamos a dar cuenta de eso porque, por ejemplo, en la ejecución de Fibonacci. Regresemos acá. ¿Cómo es la función Fibonacci recursiva? ¿Alguien se recuerda? Sí, solo nos faltaría los casos base.
El problema de Fibonacci es de que hay dos casos base. Entonces ahí como que lleva algo más, ¿verdad? No solamente el menor, que sea menor o igual que uno. Por decir así, me falta otro if, que sería un else if, ¿verdad? Para los que no se recuerdan cómo funciona, las funciones de este tipo normalmente tienen valores base. Esos valores base de que estoy hablando es, por ejemplo, pues si yo evalúo el Fibonacci de 0, yo tengo un valor directo de un 1. De ahí el Fibonacci de 1 tiene un valor directo de 1 también. O sea, eso no está formado por la recursividad. Ahora, si calculo el Fibonacci de 2, de hecho es la suma de los dos anteriores. 1 más 1 da un 2. El Fibonacci de 3 es la suma de los dos anteriores. 2 más 1 es 3. Fibonacci de 4, otra vez, la suma de los dos anteriores va a ser 5. Fibonacci de 5 va a ser 8, porque es 5 más 3, los dos anteriores. Fibonacci de 6 es igual a 13 porque es 8 más 5. Y así sucesivamente, ¿verdad? Entonces, hay dos casos que son bases. Es decir, esos no se calculan a partir de ningún otro. Y todos los demás sí. Entonces, hay algunas consideraciones. Porque si ustedes se meten a internet, van a ver algunos códigos. Incluso hay quienes le asignan al Fibonacci de 0. No sé por qué razón le ponen un 0 y de ahí empiezan a hacer los incrementos, pero la función es así. Si n es menor que 2, entonces devuelve un n, ¿verdad? En otro caso, entonces sí es esos valores. ¿Okay? Solo compongamos esto para que sí sea Fibonacci. Entonces, incluso aquí está mal, ¿verdad? Porque acuérdense que deberíamos de haber hecho esto primero, el retorno de recursiva 1, recursiva y la otra recursiva, ¿verdad? Pero dejémoslo así, solo para no modificar tanto. Entonces, si es n menor que 2, porque así considero a estos dos bases, entonces yo tengo que retornar un valor, que ese valor es este 1. Entonces yo retorno un 1, eso sí está bien. En otro caso, que sería el else, entonces hago la llamada recursiva 1, que sería el Fibonacci, acuérdense que estamos haciendo Fibonacci, de n menos 1, la única diferencia es que aquí sería n menos 2 en la segunda, ¿verdad? Esa es la única diferencia. Entonces, ¿cómo funcionaría? Entonces no era mucho lo que había que cambiar, ¿verdad? Ahora, ¿cómo funcionaría la ejecución que hicimos en los primeros ejemplos, en los sencillos? Hagámoslo por acá. Se va a llenar un poco la parte esta. Lo voy a poner en este punto. Lo voy a poner con este color. Hay una ejecución, ¿verdad? Esa ejecución le va a mandar a llamar a esa función recursiva. Entonces, mando a llamar a la función recursiva. Esa es la primera ejecución, por decirlo así. Y le estoy enviando el Fibonacci. Por ejemplo, si quisiera hacer el Fibonacci no tan largo, hagamos uno pequeño, por ejemplo, el de 3. Por ejemplo, quiero sacar el Fibonacci de 3. ¿Verdad? Entonces aquí n es igual a 3. Entonces, cuando llego al punto, resulta que n es, habíamos dicho que aquí es 2 y aquí es 2 también, ¿verdad? Y sin el igual. Me debe ser menor que 2. O 0 o 1. Entonces, si es menor que 2, de hecho n es 3, entonces es mayor, entonces va a retornar la suma de esas dos funciones recursivas. Pero en realidad aquí lo que está haciendo es esto. Ejecutándolo dos veces, no una. O sea, aquí va a retornar un valor. Y aquí va a retornar otro valor. Y estos dos los va a sumar. Eso es lo que está haciendo, ¿verdad?
Entonces, como va a retornar precisamente estos valores, entonces lo ejecuta dos veces, ¿sí? ¿Con qué valores? Por ejemplo, si aquí estoy tomando el primero, entonces aquí es n menos 1 sería un 2. Y aquí n menos 2, aquí es n igual a 1. Cuando hace la de arriba, estoy acá, pregunta, n es 2, entonces si n es menor que 2, retorna un 1. De lo contrario, vuelve a hacer dos llamadas recursivas. Con n igual a 1 y n igual a 0. Cuando es un 1, resulta que de una vez va a devolver un 1. Y bueno, para que ustedes se dieran cuenta de eso, mejor hubiéramos hecho un Fibonacci de 4. De hecho, lo voy a cambiar. Porque si no, no va a tener mucha gracia lo que les quiero explicar. Incluso hasta podríamos hacer uno más grande, pero no quería llenar mucho la pantalla. Pues otra vez. Ahora n igual a 4. Tienen que retornar un valor. Solo que en este punto hacemos dos llamadas, ¿verdad? Lo voy a poner así. Podría haber quedado un poco más amplio. Voy a bajar un espacio también aquí para hacer el retorno. Entonces, n igual a 3, n igual a 2, ¿sí? Cuando estoy acá, lo vuelvo a hacer dos veces, con n igual a 2, n igual a 1, cuando está acá, n es 2, entonces lo hace también dos veces, n igual a 1, n igual a 0. Cuando está acá, otra vez lo mismo, dos veces. N igual a 1, N igual a 0. Aquí ya no, de a todos ya no. Ok, ese sí me sirve más. Cuando estoy haciendo Fibonacci de 4, dense cuenta de lo que está ejecutando. En primer lugar, ya ni siquiera es una recursividad simple, ¿verdad? Es una doble recursividad. Entonces, por eso es de que aquí está como dividiéndose cada vez en 2, en 2, en 2, ¿verdad? Entonces, ¿por qué les digo que es un orden complejidad malo? En primer lugar, dense cuenta cuántas veces va a retornar el 0. Por ejemplo, aquí hay un igual a 0. Pues, ¿qué retorna? Un 1. De ahí va a devolver la suma entre ellos dos, ¿verdad? Aquí este 0 también devuelve un 1. Cuando es un 1, también devuelve un 1 y devuelve la suma, ¿verdad? Entonces, aquí también devuelve un 1. Aquí, entonces, 1 más 1 sería un 2. Voy a poner acá, este 1 más 1 devuelve un 2. Ah, como este ya devolvió un 2, este es n igual a 1, aquí devuelve un 1 y da la suma. 2 más 1, aquí va a devolver un 3. Ah, aquí ya tengo un 2, aquí va a devolver otra vez la suma. 2 más 3 serían 5. Ya devolvió la suma. Y aquí nada, ¿verdad? Ya tengo el valor de las dos, entonces eso es lo que devuelve y el valor es 5, ¿verdad? Y efectivamente habíamos dicho de que el Fibonacci de 4 es 5, porque habíamos dicho que el Fibonacci de 0 es 1, el Fibonacci de 1 es 1, el Fibonacci de 2 es la suma de los dos anteriores, Fibonacci de 3 es la suma de los dos anteriores. Y el Fibonacci de 4 es la suma de los dos anteriores, ese es de 5. Entonces, sí, está bien. Ahora el asunto es cuántas veces tuve que devolver n igual a 0. Hasta lo pongámoslo aquí. N igual a 0 va a ser una, dos veces. Cuando n era 1, lo devolví una, dos, tres veces. Para n igual a 2. Había una, dos veces. Para n igual a 3, ahí sí solo fue una vez, por eso se recuerdan de que mejor cambié de número. Y cuando n es igual a 4, también solo una vez. Ahí no se ejecutó muchas veces, ¿verdad? El problema es esto. Tuve que calcular dos veces n igual a 0, tuve que calcular tres veces n igual a 1 y tuve que calcular dos veces n igual a 2. Si se dan cuenta, ¿verdad?
¿Y cómo estoy haciendo la división de la recursividad? Cada vez lo divido en dos, cada vez lo divido en dos. Eso es 2 a la n, porque es una división de 2. Si hubiera sido en 3, una suma recursiva de 3, pues sería 3 a la n. Entonces, la idea es, bueno, si sí sabemos de dónde sale el cálculo del orden complejidad de esta función recursiva, pero ahora ya podemos empezar como a generalizar. Si hay una función recursiva que suma dos veces la función, yo ya sé que es 2 a la n. Si es 3, 3 a la n. Si es 4, 4 a la n. Podrían haber variantes, ese n menos 1, el n menos 2, por ejemplo, real del Fibonacci, sí podría afectar un poco, pero todo va a estar contenido dentro de este orden en complejidad. Porque eso es lo que llegamos en conclusión, ¿verdad? Entonces, por esas razones, 2 a la n, por esas divisiones. ¿Y por qué es tan tardado? Porque lo está ejecutando un montón de veces. Para este caso, mejor hubiera sido que fuera un orden lineal. Hasta es más fácil con un ciclo. Lo único es cómo hago para tener esta información. Porque necesito sumar los dos anteriores. En cambio, la recursividad me lo hace automático. Por ejemplo, en un algoritmo que fuese iterativo, lo que tendría que hacer es, por ejemplo, utilizar un arreglo. Entonces, empezar a poner valores en ese arreglo, ¿verdad? Entonces, yo ya sé que f de 2, que sería el índice 2, sería 0 más 1. Entonces, ahí sí lo hago de forma lineal, sumando los dos anteriores, ¿verdad? Entonces, sí va a ser mejor hacerlo iterativo que hacerlo recursivo. Pero necesito una estructura de datos, por ejemplo, un arreglo. ¿Y qué pasa si me preguntan por un Fibonacci muy alto? Entonces, cada vez que crezca de esa manera, de las iteraciones que crezca, así va a crecer mi arreglo, ¿verdad? Entonces, es como balancear. O quiero reducirlo en el orden complejidad, pero tengo que aumentarlo en el espacio. Porque si mi arreglo va a crecer conforme a eso, linealmente, entonces también voy a necesitar mucho espacio para hacerlo, ¿verdad? No sé si esta forma gráfica les parece bien y para explicar la parte de la recursividad, si ¿sí se entiende o quedó alguna duda? ¿Todo bien? Entonces, sigamos. Entonces, esto es 2 a la n, ¿verdad? ¿Qué pasa si hay una llamada recursiva fraccionaria? ¿Qué significa eso, llamada recursiva fraccionaria? Que en vez de hacer un n menos 1, en vez de llamar dos veces a la misma función, yo estoy reduciendo el tamaño del n, pero de una forma fraccionaria, es decir, dividido en. Entonces aquí n lo divido en 2. ¿Qué está sucediendo acá? Que ya no va a ser lineal. Ni tampoco va a ser tan tardado como un orden 2 a la n, sino que cada vez lo estoy reduciendo. Si se dan cuenta, es como muy parecido a cómo funciona una búsqueda binaria. Cada vez que voy a entrar, lo divido en 2. Entonces, si tengo un número grande, por ejemplo 1000, en la siguiente iteración tengo 500. Entonces ya reducí 500 números en vez de venir uno por uno. Entonces, si ya hicieron ese breve análisis, ya se dan cuenta de qué orden de complejidad debería tener. Pero todo lo vamos a calcular. Pero ya ahorita ya deberían de haber visto cuál es el resultado que debería de quedar. Hagámoslo. Entonces, acuérdense, lo estoy poniendo en este orden siempre, solo por la función de recurrencia, pero en realidad esto debería haber estado arriba, ¿verdad? Entonces, pero la función de recurrencia, lo que me dice es que si n es menor o igual a 1, yo lo ejecuto en tiempo constante. ¿Sí? Es este 1.
De lo contrario, de forma general, porque acuérdense que hay un 2 por ahí que está multiplicando, pero lo voy a poner solo de forma general, es de t de n dividido 2 más 1, porque es esa forma constante que de todo modo lo voy a sumar, cuando n sea mayor que 1. ¿Sí? ¿Cuál de estos dos es mayor? Este. Por lo tanto, ese es el que voy a utilizar. Entonces, tengo esta forma. Entonces, t de n es t de n dividido 2 más 1. Luego, entonces, tengo t de n dividido 2 a la 2 más 2, de forma general, ¿verdad? Ahorita ya lo estamos poniendo de forma general. En general, entonces, t de n dividido 2 a la k más k. ¿Sí? ¿Por qué es de esta forma? Si se dan cuenta, cada vez lo estoy dividiendo dentro de 2. Entonces, no es n dividido 3, la siguiente, o n dividido 4, como lo habíamos hecho, sino que aquí cada vez es la mitad de la mitad. Entonces, la única forma de representar eso es 2 a la k. Dividido 2 a la k. ¿Verdad? Entonces, cada vez que lo itere una vez, divido 2, de ahí divido 4, de ahí divido 8, divido 16, etcétera, ¿verdad? En orden siempre 2. Entonces, tenemos esta ecuación. ¿Cómo sacamos esa n de ese t que está ahí? Si lo sustituyo con esta k, voy a tener problemas, porque entonces lo voy a tener arriba, ¿sí? La n. Entonces no la voy a poder sacar. Si se recuerdan, en todas las veces anteriores, la idea era sustituir k por un valor que me eliminara la n de adentro de la t. Igual era para esta, también un k, para poder eliminar el n adentro de la t. Entonces siempre era n menos 1, ¿verdad? Para poder eliminar y que no se volviera 0 t, ¿verdad? Para que siempre quedara constante. Entonces, ahora, ¿cómo hago si yo lo que quiero hacer es esto? Entonces, la única forma para poderlo resolver es utilizando k igual al logaritmo base 2 de n. ¿Sí? Entonces, yo de esa manera podría eliminarlo, ¿verdad? Porque aquí lo importante es esto, ¿verdad? Eso es lo que yo quiero eliminar. Entonces, si sustituyo por esto que está acá, a la hora de ya operarlo matemáticamente, voy a tener que reduje el t de n dividido 2 a la k con t de 1, ¿sí? Al sustituirlo con la parte del logaritmo, ahí con las reglas del logaritmo lo van a resolver. De ahí viene la parte de la k. Eso ya no, pues, lo tengo que poner como está. Entonces, el logaritmo de base 2 de n, y eso es igual a 1, más logaritmo de base 2 de n. Por lo tanto, podríamos decir que está dentro del orden complejidad, orden del logaritmo de n. ¿Sí? Entonces, si lo quisiéramos dibujar, acuérdense que ese es cuando es lineal, el logaritmo siempre está por acá, ¿verdad? Entonces es menor. Ya no es mayor como la parte de Fibonacci, ¿verdad? Entonces, y era lo que les había dicho, se parece mucho a una búsqueda binaria. La búsqueda binaria ya habíamos platicado de que era su orden complejidad es logaritmo. Entonces, lo importante aquí de ver es esto. Cuando el número esté siendo dividido de una manera, para la redundancia, fraccionaria, entonces su orden complejidad se vuelve logarítmico. Y por lo tanto, esa función recursiva es muy buena. No va a ser muy tardada, ¿verdad? No sé si tienen alguna duda hasta acá. Okay. Entonces, las matrices dispersas, pues básicamente son matrices que en su mayoría de espacios o de campos no tienen valor. Si fueran numéricos, pues tienen valor de cero, ¿verdad? Si fueran objetos, podrían ser nulos, ¿verdad? Por ejemplo, la representación matricial de un grafo está dado por la conexión de sus nodos. Imagínense que el grafo no esté conectado de todos contra todos, entonces la conexión es mínima. Por ejemplo, aunque no hemos visto grafos todavía, pero lo vamos a ver más adelante,
pero en materia de cómputo sí tuvieron que haber visto un poco de eso. Por ejemplo, ustedes consideran que tienen un nodo por acá, otro por acá, otro por acá, y tienen una conexión aquí direccional. Como les digo, los que nunca han visto grafos, no se preocupen, ¿verdad? Eso lo vamos a ver. Pero para poder almacenar la información, yo necesito almacenarla de alguna forma. Si fuese, por ejemplo, por medio de un árbol, no puedo, porque acuérdense que el árbol es jerárquico. Entonces, por ejemplo, D es como que tuviera dos padres. Entonces ahí voy a empezar a tener problemas. De forma dinámica, podría utilizar una lista de listas, por ejemplo, o incluso una matriz completamente dinámica. Si fuera estático, pues entonces podría utilizar una matriz, ¿verdad? Esta matriz estaría dada precisamente por los valores A, B, C y D. A, B, C y D. Y la idea es precisamente que se va a hacer un tipo de matriz en el cual yo voy a indicar, por ejemplo, incluso voy a poner aquí números, serían como las distancias, aquí 5, aquí 10, aquí 8 y aquí 3, solo por inventarme, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, de A hacia B hay un valor de 5, entonces aquí pongo 5. De A hacia C hay un valor de 10 y los demás no tienen, son ceros o nulos, depende cómo lo quiera manejar, ¿verdad? De B solo hay una conexión con D y el peso o la distancia es 8, de ahí no tiene nada. C, por ejemplo, tiene una conexión con D también, que tiene 3, y de ahí con nada, porque acuérdense que no es bidireccional. Y D no tiene conexión con nadie hacia adelante, ¿verdad? Entonces, nos damos cuenta que nuestra matriz está siendo usada de una forma, llamémosle por gusto, porque hay muchos valores que no están, entonces yo debería utilizar una matriz dispersa. Si fuera estática, tengo que ver alguna forma de poder almacenar esos datos. Si fuera dinámica, también tengo que buscar alguna otra forma, ¿verdad? Y eso es lo que vamos a ver. ¿Okay? Entonces, por eso nos sirve bastante para, por ejemplo, la representación de grafos. Se hace de esa manera, entonces nos sirve mucho las matrices dispersas. Y no solamente grafos, también, por ejemplo, para... Por ejemplo, pertenencia de ciertos elementos que, por ejemplo, en su proyecto van a manejar, también se hace de esa forma, ¿verdad? Entonces, no necesariamente tiene que ser un grafo, pero es una de las aplicaciones, ¿sí? Entonces, ahora, ¿cómo sabemos si una matriz es dispersa o no? Porque también no necesariamente todas las matrices que tengan algunos valores con cero o nulos, les vamos a llamar matrices dispersas. Entonces vamos a definir lo que es un factor de dispersión. Es simplemente una cantidad o una proporción de cuántos valores para el factor de dispersión, cuántos valores hay nulos o ceros. O para el otro caso, por ejemplo, de la densidad, que en realidad son dos términos, ¿verdad? Está la parte de la dispersión y está la parte de la densidad. La dispersión se refiere a lo vacío, mientras que la densidad se refiere a lo lleno. ¿Sí? Entonces, vamos a definir este factor de dispersión por medio de esta fórmula. DIS, que sería el factor de dispersión, va a ser igual a T dividido en M por N. Donde DIS, como ya les dije, es la dispersión. T es el valor de elementos con cero o nulos, ¿verdad? Depende de cómo lo estén trabajando, pero si fueran ceros, son los elementos que tienen cero o que no existen, ¿verdad? Y M y N, que serían los tamaños de la dimensión, ¿verdad? M por N. Entonces, por eso está multiplicado entre ellos y eso me va a dar un número decimal de 0 a 1, ¿verdad? Eso es por decirlo así, un porcentaje. Entonces, una matriz se le llama dispersa si este nivel de dispersión, ¿verdad? Es mayor al 50%. Dicho de otra manera, si una matriz, la mitad de elementos son ceros o nulos, entonces es una matriz dispersa. Ahora, si tuviera, por ejemplo, un 75% de denso y un 25% de disperso, no la debería considerar dispersa. Debería ser una matriz normal. La densidad, que es lo contrario, se calcula haciendo 1 menos
este factor de dispersión. ¿Sí? Entonces, o variando esta T, en vez de que sea el número de elementos con ceros, que sea con los no ceros. También se puede hacer de esa forma, ¿verdad? Cualquiera de las dos. La idea es de que pues son mutuamente excluyentes y por lo tanto son complementarios los valores. Si el factor de dispersión me da un 50%, la densidad debería de ser 50% también, ¿verdad? No puede ser uno más grande y que sume más del 100%, ¿verdad? Empecemos a ver primero lo estático, ¿sí? Una matriz estática es un arreglo de dos dimensiones que si yo me doy cuenta si el factor de dispersión es mayor el 50%, significa que lo debería representar de alguna otra forma, ¿sí? Entonces, ¿por qué ando buscando siempre una solución lineal? Que de hecho, cuando empezamos a ver en las clases pasadas, la parte de matrices, vectores y la representación, por ejemplo, de column major o row major, entonces eso nos sirve precisamente para reducir de un orden que es cuadrático hacia un orden que fuese lineal. Eso es lo que andamos buscando, reducir siempre esto. Como una matriz o un arreglo de dimensiones siempre va a estar en este orden, entonces mejor lo quiero convertir. Por eso es la parte del row major, por ejemplo. Entonces lo quiero convertir en un arreglo, no en una matriz, ¿sí? Entonces una matriz dispersa también sucede lo mismo. Es n al cuadrado. Pero yo no quiero que sea n al cuadrado porque en primer lugar sé que hay formas de reducirlo a un arreglo aunque tuviera todos los índices llenos, sino que aquí tengo índices que no están llenos. Todavía es peor, ¿verdad? Porque si estoy utilizando un orden cuadrático para la mitad de elementos de una matriz, entonces estoy tomando de por gusto ese tiempo, ¿verdad? De estar revisando valores con cero o valores con nulo. Entonces mejor necesito reducirlo. Esta reducción precisamente se soluciona con la parte estática, ¿verdad? Todavía estamos en la parte estática. Con tres arreglos, a eso lo vamos a llamar una lista coordinada. ¿Sí? Así se llama el método de solucionarlo. ¿Cómo voy a tener esos tres arreglos? Un arreglo con los valores, un arreglo con los índices de la fila de esos valores y otro arreglo con el índice de las columnas de dichos valores. ¿Sí? Voy a tener tres arreglos. En realidad el orden va a ser 3n. Pero acuérdense que eso está contenido en un orden lineal, ¿verdad? ¿Se recuerdan? Entonces, aunque tenga tres arreglos y tenga que recorrer los tres arreglos, pero son arreglos independientes, no van a ser anidados. Entonces, aunque fuese de esa manera, siempre va a ser lineal, ¿verdad? Entonces, para mí me sirve más hacerlo de esa forma. Entonces, veamos este ejemplo. Los valores vacíos son los que no tienen valor. Los valores 5, 4, 1, 6, 3 y 2 son los valores que sí tengo. Entonces yo quiero convertir esta matriz que cuando la recorra, pues su orden de complejidad va a ser cuadrática. Yo quiero tener tres arreglos en los cuales el orden va a ser lineal. Voy a poner mejor con esto porque así no hay problema. ¿Sí? Eso es lo que queremos hacer, convertirlo básicamente de un orden cuadrático a un orden lineal. Entonces, esta matriz, voy a agarrar solo estos valores. Lo voy a poner con este color. 5, 5, 4, 4, 1, 1, 6, 6, 3, 3, 2 y el 2 queda acá. Entonces, mi primer arreglo de valores son precisamente esos valores. ¿Cuántos? Los 6 valores que tengo. Entonces, mi arreglo va a ser de 6 posiciones. Correspondiente a eso mismo, yo necesito que este valor 5 me dé las coordenadas. Entonces, como está en el índice 0 de este arreglo de una dimensión, entonces en el índice 0 de este otro arreglo que se llama row, pues va a ser precisamente la fila en la cual se encuentra. Y este va a ser la columna. ¿Sí? Entonces, en el 0,0. Entonces, en la fila 0, columna 0, se encuentra este 5. De ahí sigo con el siguiente. Fila 0, pero ahora es columna 2. Que es el índice 1, ¿verdad? Pero es la segunda columna. Es el índice 1,
Entonces ahí tengo el 4. De ahí, línea 1 o índice 1. Índice de columna también 1, no la moví, entonces es este 1. Y así sucesivamente, ¿verdad? De ahí toca el 6, de ahí toca el 3, de ahí toca el 2. Y serían con estos valores correspondientes a sus posiciones en la matriz. Entonces no pierdo la información de la matriz. Es decir, siempre mantengo cuáles son las posiciones de dicha matriz, pero en una forma de arreglo, ¿sí? Esa sería la lista coordinada. ¿Cuáles son los factores de dispersión y de densidad que tiene esta matriz? Solo tendría que calcularlo. Acuérdense, dispersión es los números vacíos o celdas vacías que tenga la matriz. Es 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Por eso estoy contando aquí 10. De ahí la matriz es de 4 por 4, entonces son 16 espacios. ¿Se recuerdan que era T dividido N por M, verdad? O M por N. Entonces T era la cantidad de valores ceros o que no están siendo ocupados, sería 10, dividido N por M, que sería, como es cuadrada, pues 4 por 4 sería este 16. Y eso me da un 0.625, que en realidad es el 62.50%. Ese es el factor de dispersión de esta matriz. ¿Es mayor que 50? Sí. Entonces sí, esta es una matriz dispersa. También paso con la densidad. La densidad es lo complementario, ¿verdad? Los valores que sí tengo. Entonces, o hago 1 menos 62 o 0.625 o lo vuelvo a calcular. 2, 4, 6 espacios que sí tengo ocupados, dividido M por N, ¿verdad? Entonces, ese 6 dividido 16 me da el 37.5, que debería de dar 0.375, ¿verdad? Igual este, 0.625, pero le estoy pasando el porcentaje. Entonces, los dos tienen que sumar 1 o el 100%, ¿verdad? Entonces, por eso, una de las fórmulas podría ser 1 menos el otro, ¿verdad? Y eso siempre me va a dar la misma cantidad. Entonces, de hecho, esta matriz sí es una matriz dispersa por ese factor de dispersión. La densidad solo es el 37.5%, que en eso me va a ayudar a poder reducir precisamente ese orden de complejidad. ¿Okay? Otra técnica siempre para matrices estáticas son la forma o la estrategia de filas dispersas comprimidas, que busca reducir siempre el tamaño del arreglo de las filas, aprovechando la aparición de más de un valor por fila. Esto solo se va a dar si se ocurre precisamente esa aparición de muchos valores. Para este ejemplo, ustedes no lo van a notar mucho porque es una matriz relativamente pequeña, entonces no hay tantos valores repetidos, ¿verdad? Entonces la compresión, por decirlo de esa manera, no se va a dar de una forma muy, muy clara, ¿sí? Para poder construir el arreglo row S, que ahora si se dan cuenta, si regresamos un poco, antes le estaba llamando val, row y col. Son los tres arreglos. Solo que como ahora son filas comprimidas, entonces row no se llama row, se llama row S. Entonces voy a usar val, row S y col. Entonces son tres arreglos. Ahora, el primero, que es val, todo se mantiene igual. 5, 4, 1, 6, 3, 2, los valores de mi matriz. Columnas, los índices de las columnas, 0, 1, 1, 2, 2, 3, eso no cambia, lo que va a cambiar es el row S. Este row S se va a definir de manera recursiva por medio de esta recursión, por ejemplo. Un valor base, se recuerdan que siempre manejamos eso, ¿verdad? Un valor base que sería row S en la posición 0 siempre va a ser 0. Siempre. Por eso puse este 0 acá. Luego, row S va a ser igual a row S de i menos 1, es decir, el anterior, más el número de elementos de la fila i menos 1 de la matriz original. Entonces, tengo un 0. Entonces, row de S, que sería en la posición 1, sería row de S en la 0, ¿verdad? 0 más el número de elementos que tiene la fila i menos 1, que sería la fila 0. Estamos en esta. En esta tiene dos elementos, la suma, ¿verdad?
la cantidad. Entonces, 0 más 2, y eso me da 2, me da este segundo valor. ¿Sí? De ahí ese 2, ya tengo ese 2. Acuérdense que siempre va a ser row de s de i menos 1, es este 2, más el número de elementos de la fila, más 1. Ese es 3, es este 3 que está acá. Ese 3, más ¿cuántos tiene esta? 1, 4. Y este 4 más 2 que tiene acá, sería 6. Y este tenemos 6. Y así es como construyo este row S. Con esta. Aquí lo importante es esto, ¿verdad? Aprenderse esto. Entonces, de esa manera construyo precisamente este arreglo comprimido. Y si se dan cuenta, como les dije, no vamos a ver tanto la reducción ahorita. Porque ahorita solo tiene 1, 2, 3, 4, 5 elementos. En realidad tenía 6. Ahorita de 6 se reduje a 5 elementos de este row S, ¿verdad? Entonces, solo lo reduje en 1. Ahora, ¿para qué lo estoy haciendo de esa manera? Porque al final de cuentas, yo podría volver a reconstruir la matriz con tan solo ver cuántos espacios o cuántos elementos tiene cada una de las filas. Entonces voy agarrando cuántos de acá, ¿verdad? Por ejemplo, el primero era 2. De ahí, el siguiente es un 1. De ahí es 1 también, y de ahí son 2. Entonces este es para el 1, este es para el, perdón, 0 para el 1, para el 2 y para el índice 3 de filas. Entonces lo puedo reconstruir. Entonces la idea es simplemente reducir ese tamaño, ¿verdad? El tamaño de mi arreglo de las filas. Ahora ya pasemos a la parte de las matrices dispersas dinámicas. Con eso terminaríamos la parte estática. Y la idea de las matrices dispersas dinámicas van a ser aquellas estructuras que son matrices como las dispersas estáticas, pero vamos a usar las listas, ¿verdad? Con n punteros, si estamos usando C++, pues si estamos usando Java, pues serían objetos, ¿verdad? Existen muchas clases. Y en las que se pueden incluir cabeceras, tanto de filas, cabeceras de columna, o incluso las cabeceras podrían ser del mismo tipo de los nodos, llamémosle contenido, es decir, los nodos interiores, y también por el número punteros, porque también podría ser una matriz dispersa en la cual solo quiero ver quiénes son los punteros, por ejemplo, hacia la derecha y hacia abajo. Yo puedo recorrer esa matriz de esa forma. Puedo volverlo un poco más, llamémosle entre comillas, ortogonal. Sí existe el término ortogonal, aunque es un poco raro. Pero podríamos decir que ahorita lo vamos a definir. Y no es la matriz como tal. En realidad el término correcto son listas ortogonales. ¿Sí? Pero eso lo vamos a ver en un momento. Veamos una matriz dispersa. Puede tener cierto grado de dispersión, ¿verdad? Eso va a depender de qué valores vamos a meter. En esta no vamos a utilizar todos los punteros, ¿sí? No vamos a usar punteros a cuatro direcciones, solo vamos a usar a la derecha y hacia abajo, ¿sí? Para este ejemplo. Además, hace falta verificaciones necesarias para no ingresar duplicados en casillas. O sea, el código que vamos a ver, pues estaría incompleto, ¿verdad? Hay que hacer varias verificaciones. Si, por ejemplo, ustedes lo quieren... no lo pueden reutilizar o tomarle un screenshot para ponerlo en su proyecto, porque entonces van a tener copias y acuérdense que no se van a permitir las copias y van a sacar cero. Y básicamente, con sacar cero en cualquiera de los dos proyectos es como perder la clase, ¿verdad? Entonces, perder el laboratorio, por lo tanto, perder la clase. Entonces, mejor no se arriesguen. Entonces, el código que vamos a ver solo es para dar una idea, ¿sí? Entonces, consideremos esto. Esto sería una matriz dispersa, no es ortogonal en cuanto a su implementación de listas, porque no tiene punteros hacia las cuatro direcciones, solo hacia la derecha y hacia abajo. Además, está tomando en cuenta que hay una lista para la parte de los encabezados de las columnas, que sería lo azul, y un encabezado de filas, que sería lo verde, ¿verdad? Y además, los nodos contenido, pues son nodos que son de diferente tipo, ¿verdad? Incluso hasta se los puse de diferente color ahí para poder distinguir que hay diferentes tipos. Esta es una implementación. Recuerden que hay varias implementaciones. Hay implementaciones donde los tipos son los mismos,
Entonces vamos a tener, por ejemplo, un nodo también que está al principio, que ese no aparece acá. Este nodo que podría estar acá, ahorita no está porque no lo estoy manejando como del mismo tipo. Entonces por eso las cabezas de cada una de las listas de encabezados están en este punto. Si no fuera de esa forma, podría estar así, ¿verdad? Entonces, pero esto normalmente cuando lo hacemos es porque sí, todos son del mismo tipo, ¿verdad? Y podrían haber incluso punteros hacia arriba. Ahorita, ¿por qué no podrían haber punteros hacia arriba? Es decir, por ejemplo esto, ¿verdad? O sea, sí lo puedo hacer. De hecho, hay muchas implementaciones así. Pero ¿por qué en este ejemplo no lo vamos a hacer de esta manera? Por esto. Este es un tipo. Por ejemplo, le estoy llamando nodo contenido. En cambio, este tiene otro tipo. Por ejemplo, le estoy llamando este nodo, lo voy a llamar columna, porque son las cabeceras de las columnas. Entonces, como son de diferente tipo, yo no puedo apuntar hacia, por ejemplo, hacia arriba, porque si esto lo está apuntando hacia abajo, este apunta hacia un tipo contenido, pero para arriba estaría apuntando hacia un tipo de nodo columna. Entonces son diferentes tipos, ahí podría tener problemas, ¿verdad? Entonces, si yo no quiero hacerlo de esa manera, entonces los pongo todos del mismo tipo, entonces también tengo que hacer como una simulación que toda la primer fila y toda la primer columna van a ser encabezados. Pero esas son formas de trabajar, ¿verdad? Como les digo, pues ya va a depender de cada implementación, como se dé, ¿verdad? Como les digo, va a haber un tipo de nodo fila, que van a ser precisamente esos nodos que apuntan hacia los nodos contenido, pero por fila, ¿sí? Vamos a tener también la parte de... Permítanme. También vamos a tener, por ejemplo, la parte de los nodos columna, que van a ser nodos de encabezado, precisamente enfocando a las columnas, ¿verdad? Y los nodos contenido, que van a ser de otro tipo. ¿Por qué van a ser de otro tipo? Porque probablemente tienen valores diferentes, no necesariamente van a ser, incluso los de acá arriba, si se dan cuenta, tiene hasta una notación de letras y este tiene una notación de números. Este aquí adentro podría ser diferente. Incluso podría tener varios valores, ¿verdad? Lo de arriba está simulando como si fuera una hoja de cálculo, si se dan cuenta. Tenemos, por ejemplo, columnas con letras, A, B, C, D, etc. Y las filas con números. Entonces, de hecho, eso es lo que está haciendo, simulando. Entonces, veamos un poco de código. Vamos a crear nuestro nuevo contenido. Nuestro nuevo contenido le voy a llamar yo nodo C. Este nodo C, precisamente en C++, lo voy a poner todo público porque así se nos hace mucho más fácil. Por eso necesito este public acá. Y solo necesito dos punteros. Un derecha y un abajo para esta implementación, ¿sí? Voy a tomar un valor. Ese valor va a ser un tipo string, ¿verdad? Y los otros dos son nodo contenido, ¿sí? Voy a hacer el constructor de esta clase nodo. Si me envían el valor, bueno, y aquí también hay muchas variantes, ¿verdad? Vamos a ver a continuación otra variante de que el nodo contenido, por ejemplo, no se mete directamente acá, sino que se mete cuando esté haciendo el add, por ejemplo, en la matriz. Entonces, aquí, por ejemplo, yo lo puedo inicializar todos con 0 o con menos 1. Pero son diferentes implementaciones. Esta que estamos viendo lo está asignando directamente con el constructor de nuevo contenido, ¿sí? Entonces me envían el valor, que sería un string. Entonces, this valor es igual a valor, ¿verdad? Derecha es nulo, abajo es nulo, para poder inicializar precisamente los punteros de ese nuevo contenido. Entonces, básicamente, si me están enviando, por ejemplo, un hola en el nodo, entonces yo creo aquí un nodo con un contenido hola. Mi nodo a la derecha va a ser nulo, mi nodo hacia abajo va a ser nulo. Eso es lo que estamos haciendo, ¿verdad?
Entonces, ya después, pues yo puedo empezar a conectar precisamente esos punteros, ¿verdad? Pero sí, las direcciones van para ese lado, ¿verdad? Hacia la derecha y hacia abajo. Incluso así les llamo a los punteros, ¿verdad? Ahora vamos a crear los nodos fila, ¿sí? Es decir, los encabezados de las filas, que es como quien dice la parte de la izquierda. Y como es la parte de la izquierda, pues básicamente lo que estoy haciendo es esto. Es una lista normal con una cabeza que le voy a llamar, bueno, más adelante lo voy a poner. Lo voy a poner aquí como cabeza. Y aquí lo que necesito es que apunte hacia allá y apunte hacia abajo. ¿Verdad? Entonces, le voy a llamar a este derecha. Y este no le puedo poner abajo porque acuérdense que es otro nodo fila para poderlo diferenciar un poco. Entonces, a este lo estoy llamando siguiente. Este es derecha, este es siguiente, este es derecha. Entonces, hacia la derecha, ¿se recuerdan en el dibujo que teníamos por acá? Acá. Hacia la derecha apunta hacia un nodo contenido, ¿sí? Pero hacia abajo apunta hacia un nodo fila, que es el siguiente, ¿sí? Entonces, es como que yo tuviera una lista que fuera de una forma, llamémosle, horizontal, pero en realidad lo que estoy haciendo es dibujándolo de una forma vertical. Pero en realidad, a nivel de código, eso ni siquiera lo estamos definiendo, ¿verdad? Eso es algo de abstracción que yo estoy considerando que está para abajo. Incluso por eso se llama siguiente. Entonces le damos siguiente precisamente a los de abajo y a los de la derecha, si le damos derecha porque es un nodo contenido, mientras que el siguiente es un nodo fila. Es decir, del mismo tipo de esto, ¿verdad? El constructor, lo mismo, ¿verdad? Me mandan un número de fila. Acuérdense que estos van a tener valores 1, 2, 3, porque son los de las filas, para que simular lo que es una hoja de cálculo. Y los punteros, nulo, nulo, porque al final de cuentas, si creo, por ejemplo, un 1 al principio, cabeza acá, esto apunta hacia nulo y este también hacia nulo, ¿verdad? Así va a empezar todo. De ahí empiezo a agregar todos los demás nodos. Okay. El nodo columna, si se encuentra es similar al nodo fila, lo único que he visto de una forma gráfica está así, ¿verdad? Y aquí está apuntando a otro tipo, ¿verdad? Que son los nodos con nodos contenido, llamémosle de esa forma. Y estos de aquí son nodo columna. ¿Sí? Entonces, acuérdense que aquí lo que vamos a tener son letras en las cabeceras. Entonces, el número de columna le llamé así solo para ser consistentes con nodo fila, pero es tipo carácter, un char. ¿Sí? Los siguientes son estos hacia nodos columna, ¿verdad? Los de abajo, esos sí son nodos contenido. Y eso es tal vez lo diferente en este tipo de implementación, cuando quiero encabezados diferentes, que estoy manejando dos tipos en la misma clase, ¿verdad? Constructor, me tienen que enviar la letra, esa letra del asigno, y los otros dos son nulos. Pues, por ejemplo, al inicio quedaría así, ¿verdad? Cabeza, nulo y nulo. ¿Verdad? La primera vez que asigne uno. De ahí en adelante, cada vez que inserte algún otro, pues entonces lo voy agregando poco a poco. Ahora vamos a crear la matriz dispersa, que es una matriz dispersa dinámica. Necesito dos punteros, porque cada uno van a ser de las cabeceras. Estoy definiendo uno que se llama primero fila, que son los tipos de nodo fila. Entonces, lo voy a poner así seguido, solo por escribir. Entonces son los nodos fila y esos son los nodos columna porque son las cabeceras de las columnas, esas son las cabeceras de las filas y acá voy a tener los nodos contenido, ¿verdad? Entonces voy a crear un puntero hacia este que es primero fila, perdón, primero columna, es el de abajo y este primero fila, ¿verdad?
punteros hacia ellos. Que de hecho es hacia el primero, ¿verdad? Lo que pasa es que solo lo puse de forma general. Pero quitémoslo acá. Entonces, lo primero que hice fue eso. Luego, entonces, necesito agregar nodos fila. Este método que está acá, entonces, va a ir agregando precisamente todos los nodos que van a ser encabezados de fila, ¿sí? Entonces, como es una lista simplemente enlazada, pues entonces puedo agregar de esta forma, ¿verdad? Si primero fila, que es la cabecera, por decirlo así, es nulo, entonces yo creo el nodo no fila, ¿verdad? De lo contrario, entonces creo un temporal que va a guardar lo de primero fila, lo que tenga. Luego primero fila, voy a hacer el nuevo nodo fila. Y el primero fila, entonces recibe otra vez lo temporal como forma de intercambio. ¿Qué está sucediendo acá? Yo estoy usando una lista simplemente enlazada con inserción al inicio, ¿verdad? Como que si fuera una pila. Entonces, quiere decir que cada vez que yo inserte un valor, tengo que insertar primero el último, ¿verdad? Porque si yo quiero ingresar valores, por ejemplo, 1, 2, 3, primero tengo que ingresar el 3, luego el 2, luego el 1, porque si no, esto no me funciona. Eso es lo que les decía. Si quieren ustedes hacer algún otro tipo de cosas, incluso ordenamientos, también se podrían hacer acá, pero entonces eso habría que agregarlo a este código. Aquí lo hace de esa manera. Entonces yo tengo que insertar primero 3, luego 2, luego 1, ¿sí? Si quisiera hacerlo de esa forma. Entonces, agregar columna, exactamente lo mismo, ¿verdad? Solo que aquí lo que me están enviando es un carácter, por ejemplo, ABC. Si el primero de la columna es nulo, entonces creo el nuevo nodo columna. De lo contrario, uso un temporal para poder hacer un intercambio, que ese temporal va a ser apuntar al primero de columna. Primero columna le cae encima con un nuevo nodo, que es el que quiero agregar, ¿verdad? Y el primero columna siguiente, igual como pasó con el nodo fila, es igual a temporal para hacer el intercambio. Significa que si yo quiero hacer esto y que tenga valores A, B, C, primero tengo que ingresar C, luego tengo que ingresar B y luego tengo que ingresar A, ¿verdad? Para esta implementación. Luego pasamos con el agregar. El agregar me tendrían que mandar lo que yo quiero ingresar, por ejemplo, un valor, un string, y me tienen que enviar la columna y la fila. La columna es un carácter, la fila es un número, ¿verdad? Ustedes, por ejemplo, en las implementaciones también las podrían variar. Podrían no ser simulado una hoja de cálculo, sino podrían ser los índices de una matriz estática, por ejemplo, fila, columna, 0, 0, 0, 1, 0, 2, o 1, 0, 1, 1, 1, 2, etcétera. Entonces, también lo puede manejar de esa forma, ¿verdad? Entonces, para poder agregar, necesito recorrer precisamente los encabezados de las filas y las columnas. Entonces, necesito crear esos temporales, temporal columna, que va a ser igual al primero columna, temporal fila va a ser igual a primero fila, ¿sí? Otra cosa importante, vamos a ver en el siguiente ejemplo, si fueran todos del mismo tipo, no tengo que estar haciendo esto. Incluso van a ser el mismo, ¿verdad? Primero columna es el primero fila. En cambio, aquí sí están separados, ¿verdad? Incluso de diferente tipo. Pero son cuestiones, ¿verdad? Entonces, voy a crear un nodo C, que es el nuevo contenido, que va a ser nuevo. Nuevo nodo C con el valor que me están enviando. Todavía no lo estoy poniendo en ningún lugar. Lo estoy poniendo, por decirlo así, en el aire, ¿verdad? Entonces, creo, por ejemplo, si me envían un valor hola, estoy poniendo acá. Y acuérdense, como es un nuevo contenido, hace esto. Y lo tenemos ahí. Los encabezados, por ejemplo, podrían estar acá, acá. Y este todavía no sé en qué punto lo voy a poner, ¿verdad? Podría ser acá, no lo sé. Ahorita vamos a ver. Entonces, voy a hacer un recorrido. Como acuérdense que me tuvieron que haber enviado precisamente en qué columna y en qué fila lo voy a insertar, ¿verdad? Nuestro siguiente paso entonces sería pues llegar a ese punto, ¿verdad? Entonces vamos a empezar con columna. Entonces queremos que temporal columna, que es el que está apuntando hacia primera columna, sea diferente a null. Mientras sea diferente, yo voy a ir avanzando, ¿verdad? Para poder encontrar ese valor.
Entonces, de ahí pregunto si temporal columna, número columna, que es solo el valor, ¿verdad?, que va a tener el título, es igual a la columna que me están enviando, es decir, a esta. Entonces, de esa manera yo podría descubrir que ya llegué, ¿verdad? Si ya llegué, entonces voy a empezar a hacer lo siguiente. No sé, temporal es igual a temporal columna abajo, para poder precisamente hacer ese contenido, ¿verdad? El temporal columna hacia abajo. Si temporal es nulo, entonces temporal abajo va a ser igual a nuevo. Hacemos referencia precisamente al que acabamos de crear. Eso significa que ya no tengo ningún otro elemento que meter, ¿verdad? De lo contrario, yo tengo que empezar a bajar, ¿verdad? Entonces, otra vez un ciclo. Temp abajo, diferente de null. Entonces, temp es igual a temp abajo para poder llegar a ese punto. Y cuando yo descubra que es el nulo, pues entonces temp abajo es igual a nuevo, ¿verdad? Volver a traer al de arriba. Por ejemplo, si yo quisiera hacerlo como tipo índices de matrices, entonces aquí yo tengo que insertar otro montón de cosas más, ¿verdad? Una verificación en la cual yo quiero ver que el donde yo lo voy a insertar es mayor que el anterior y menor que el siguiente. Eso es código adicional que no está en este código, ¿verdad? Eso sí lo tendría que hacer. Si lo logra insertar, pues entonces ya se sale y entonces ya va a tener temporal columna, es temporal columna siguiente, para poder sí, seguir iterando en la columna, ¿verdad? Luego, entonces ahora me toca con las filas, porque tenemos que ir avanzando, ¿verdad? Ya llegué con la columna, pero también tengo que avanzar con la fila. ¿Qué hago con la fila? Básicamente lo mismo, tengo un ciclo en el cual ten fila, que sería de la parte del encabezado de la fila, que sea diferente a null para que pueda entrar a este ciclo. Verifico si el número de fila que corresponde precisamente al nodo donde estoy apuntando es igual a fila, el que me enviaron, ¿verdad? Entonces, nodo temporal, ten fila hacia la derecha. Si nodo temporal es nulo, ahí lo puedo insertar, entonces hago la referencia de nuevo. De lo contrario, tengo que volver a irme, solo que ahora no para abajo, sino a la derecha, porque estoy en filas. Entonces me tengo que ir a la derecha. Entonces, mientras temp derecha sea diferente a null, temp derecha es igual a temp derecha. Perdón, temp es igual a temp derecha para que pueda avanzar. Y cuando llegue a ese punto, entonces lo inserto. Hago otra vez la referencia de nuevo a cualquiera de esos, ¿verdad? De nuevo, otra vez, si yo quisiera poner índices precisamente de una matriz, simular una matriz estática en una matriz dispersa, entonces sí, aquí tendría que agregar muchas condiciones más, ¿verdad? De ahí, si lo logro insertar, pues ya me salgo. Entonces, de ahí simplemente, si no he encontrado nada, pues simplemente paso a la siguiente, ¿verdad? Tengo fila es igual a tengo fila siguiente, para poder probar en la siguiente fila, hasta donde pueda insertarlo, ¿verdad? Si yo quisiera mostrar columnas aquí, por eso es de que normalmente todos los proyectos de estructuras les piden siempre que se utilice algún graficador como GraphViz, porque de manera textual es muy difícil imprimirlo, ¿verdad? Para cuestiones del código que les estoy mostrando, pues lo vamos a imprimir de esta forma, ¿verdad? Pero sí podríamos tener problemas porque no tenemos como el indicativo de qué fila o qué columna lo estamos imprimiendo, entonces podrían haber corrimientos. Pero solo para muestra podemos utilizar esto. Voy a recorrer, por ejemplo, por columnas, entonces el temporal es igual a primero columna, imprimo ahí un espacio en blanco, mientras temporal sea diferente de nulo, entonces voy imprimiendo todas las columnas y voy avanzando. Eso sería mostrar columnas, solo la parte del encabezado, por decirlo de esa manera. También tengo que mostrar las filas. Como el encabezado ya lo imprimí, las filas podrían mostrar, por ejemplo, el encabezado no solamente de la fila, sino también los valores, ¿verdad? Entonces, podría utilizar los dos, por decirlo de esta manera. Si yo tengo esta, por decirlo así, mi matriz dispersa. Entonces, como yo estoy imprimiendo así,
Entonces, la primera sí era mostrar columna, que eran los encabezados de la columna. Pero en la siguiente estoy agarrando no solamente la fila, sino también no contenido, para que salga en ese orden. Entonces, por eso aquí en mostrar filas estoy usando o estoy haciendo el uso de los dos tipos. ¿Okay? Entonces, aquí tengo un nodo fila temporal igual a primera fila. Quiero recorrer las filas mientras temporal sea diferente de null. E imprimo la fila que corresponda, ¿verdad? Por ejemplo, el 1, que es el primero. Luego creo el nodo temporal T, que es nodo contenido, para poder ver todo el contenido que tenga aparte de eso, que en realidad es tempo a la derecha, ¿verdad? Ese es el primer nodo contenido hacia la derecha. Verifico hasta que no sea nulo para poder imprimir, y aquí es el problema que les decía, ¿verdad? Ah, no tengo la indicación de que cuántos elementos tengo, ni cuántos saltos entre ellos voy a tener. Aquí solo lo está poniendo juntos, ¿verdad? Entonces, podría tener problemas a la hora de imprimir. Por eso necesito algo como un graphics para que lo imprima bien, ¿verdad? O lo muestre bien. Entonces, imprimo el valor y de ahí simplemente voy avanzando a la derecha de esos valores del nuevo contenido, ¿verdad? Hasta mostrarlos todos. Cuando los muestro todos, imprimo una nueva línea y me voy al temporal siguiente del primero fila para poder continuar a la siguiente fila, ¿verdad? Y ahí imprimo simplemente una línea. Ya con eso ya podría imprimir toda la parte de eso. Entonces, dentro del main, ¿qué tengo que hacer? Instanciar la matriz dispersa. Lo estoy tomando como con un puntero para que fuera una clase y poderle dar la instancia con un new. Acuérdense que si no le pongo el puntero, no necesito ponerle el new y todos estos serían con puntos, ¿verdad? Pero como estoy usando el asterisco, entonces ya todos uso esto, ¿verdad? Voy a agregar las columnas, ¿verdad? El nodo columna. ¿Se recuerdan? Como es un tipo pila, por eso estoy insertando primero C, luego inserto B, luego inserto A. Pero es por el orden que yo definí, ¿verdad? Podría, por ejemplo, hacer un ordenamiento y que ya no importe en qué orden lo ponga, simplemente lo va a insertar, ¿verdad? Bueno, continuando entonces, también vamos a agregar las filas. Las filas también, como estoy utilizando una lista, como simulando como fuera una pila, entonces por eso tengo que hacer siempre los ingresos de esta forma. Primero 3, luego 2, luego 1. De nuevo, si ustedes pues quieren que lo haga de forma ordenada, pues entonces hacemos un ordenamiento ahí, ya no importa en qué orden lo deberíamos de poner, ¿verdad? De ahí en adelante ya es de meter cada valor que corresponda. Por ejemplo, yo quiero meter el valor 5 como un string, ¿verdad? En la columna A, fila 1. Un string, por ejemplo, 8 en la columna B, fila siempre 1, ¿verdad? Y un valor 7 siempre en la columna A, fila 3. De ahí muestro columnas, muestro filas y va a aparecer como que fuera una matriz, ¿verdad? Entonces, como les repito, pues podríamos tener problemas a la hora de ejecutar este código que les acabo de mostrar, mostraría eso. Entonces, insertamos un 5 en el A,1, ¿verdad? Permítanme. En el A, en la 1, que sería A1, entonces inserté el 5. Luego un 8 en el B1. 8 en el B1. Ahí lo muestra bien. Y 7 en el A3. 7, que es este valor 7, en la columna A, fila 3. Ahora, ¿qué va a pasar si, por ejemplo, en vez de A le hubiera puesto una C? Si aquí, por ejemplo, para este código, ¿verdad? Hubiera sido, por ejemplo, una C. Entonces, a nivel de impresión, hubiera impreso lo mismo, porque 3 está apuntando hacia 7, que es el primer elemento. Acuérdense que el imprimir lo di de esa forma, ¿verdad? Pero entonces el 7 debería de estar acá.
pero no va a estar acá porque simplemente es el siguiente de tres, ¿verdad? Entonces, si yo quisiera sí darle esos espacios, pues tendría que ponerle un índice IJ o empezar a ver en qué columna está, ¿verdad? Para poder ir como iterando y dejando un espacio en blanco, por ejemplo acá, y pasarme al siguiente. Si no está en B, entonces me paso a C, y entonces si es hijo de C, entonces lo imprimo. Pero si ustedes se dan cuenta, cuando yo digo mostrar filas, el código simplemente hace un recorrido de la fila, solo para poder mostrar la fila, y adentro del primer elemento de fila, itero columna. Y lo itero tal como está ahí, ¿verdad? Desde el tem derecha, que sería el primer nodo contenido hacia la derecha, hasta que sea nulo. ¿Y qué imprimo? T valor. ¿Y cómo itero? Con T derecha. O sea, nunca estoy viendo a qué columna corresponde. Si yo estuviera viendo a qué columna correspondiera, entonces sí lo puedo imprimir de como debería de aparecer, ¿verdad? Entonces, pero como este solo es un código de muestra, entonces esto solo me sirve para mostrar en realidad cada uno de esos elementos de una forma lineal, ¿verdad? Por eso les puse que era en el A3 para que se viera aquí, pero en realidad, si hubiera hecho eso en el C3, por ejemplo, la impresión siempre muestra lo mismo, ¿verdad? Por eso es esto, ¿verdad? Pero son cuestiones de vista. Entonces, si fuera un graphics, por ejemplo, ahí ya no tengo problema. Porque ahí sí le puedo indicar exactamente qué fila y columna es. Es mejor incluso hasta en mi nodo contenido, que sería este. Yo podría insertar aquí, por ejemplo, una posición fila-columna, ¿verdad? Entonces, eso me va a ayudar mucho, por ejemplo, para imprimir. O un IJ, o un X,Y, o el valor que ustedes quieran, ¿verdad? Dos valores. Esos dos valores precisamente para indicarme en qué punto me encuentro. ¿Okay? ¿Dudas hasta acá? Sí, claro. Si te das cuenta aquí, cuando yo puse el agregar, eso estoy poniendo los encabezados de las filas. Los encabezados de la fila están al principio, ¿verdad? Este es encabezado de columna, este es encabezado de fila y esos son los nodos contenidos. Entonces, ahorita estoy agregando el nodo fila. El nodo fila corresponde a los encabezados de las filas, que serían estos, ¿sí? Entonces, si te das cuenta, siempre que me envían algo, yo lo que hago es verificar si el primero fila, que es el puntero que está aquí, primero fila, es nulo. Si es nulo, lo pongo al principio. Nuevo nodo con el número de fila que me enviaron, ¿sí? De lo contrario, si ya hubieran valores, yo lo que hago es primero un temporal que va a recibir primero fila. Eso es lo que estoy haciendo. Luego, primero fila, lo sustituyo. Aquí, por decirlo así, lo vamos a poner mejor así. Por ejemplo, imagínate que yo quisiera poner primero fila, me está apuntando ahorita hacia nulo, porque no tiene nada. Entonces le di un agregar, no sé cómo, sin agregar nuevo fila, lo voy a poner solo así, por ejemplo, un 1. Entonces cuando haga eso, como primero fila es igual a null, entonces ejecútalo primero. Entonces primero fila es igual al nuevo nodo. Entonces lo que estoy haciendo aquí es quitando estos dos y estoy creando un nuevo nodo, eso es lo que dice acá, con el número de fila, por ejemplo un 1. Pero cuando creo un nuevo nodo fila, si regresamos por ejemplo al constructor de nodo fila, solo me dice, le pongo el valor de nodo fila, pero los dos otros dos son nulos. Entonces, permítame otra vez. Entonces, como los dos son nulos, ¿verdad? Entonces lo único que tengo que hacer es que cuando llegue a esta parte, ¿dónde estoy? Agregar, aquí. Entonces, cuando le doy nuevo fila, le pongo el valor y además entonces hacia la derecha no tiene nada, hacia abajo tampoco tiene nada. Voy hasta acá. Entonces el else no se ejecuta y terminó.
¿Qué pasa si ahora le pongo otra vez un otro agregar? No fila, pero le pongo el número 2. Entonces lo que va a hacer es esto. Entra aquí con el número 2. ¿Primero fila es igual a null? No, no es igual a null. Ya tiene un valor, ¿verdad? Primero fila está apuntando hacia este 1. El else va a entrar. Entonces pone no temporal igual a primero fila. Entonces el temporal apunta ahora hacia donde apunta primero fila. ¿Sí? Y luego hago que primero fila sea igual a nuevo no fila. Quiere decir que lo que estoy haciendo es quitando este puntero. Estoy creando un nuevo nodo fila con la fila que me enviaron, por ejemplo, un 2. Y esto quedó así, ¿verdad? Y el primero fila está apuntando hacia acá ahora. ¿Sí? Ahora, primero fila, siguiente, que es este de acá, ¿verdad? Entonces lo quito. Primero nodo fila siguiente va a apuntar hacia donde apunta temp. Y cuando se acaba este else, desaparece temp, ¿verdad? Entonces, se quita este temp. Y quedaría así. Entonces, viéndolo desde la forma vertical, mi primero fila ahorita está apuntando hacia este 2. Y este 2 está apuntando hacia este 1. Y este nulo y este nulo. Por esa razón, está funcionando como si fuera una pila. Pero es porque yo puse el código así. ¿Sí? De hecho, no hay ningún enunciado que me diga cómo quieren que lo haga. Entonces, el código es precisamente el código correspondiente a cómo lo hace una pila. Y como lo hace así, entonces, lo está poniendo cada vez que inserte un valor, lo está poniendo arriba y arriba y arriba. Y como yo lo que quiero es que parezca una hoja de cálculo, entonces lo tengo que poner al revés. Es decir, primero el último que voy a usar, luego el siguiente, luego el siguiente. Ahora, el problema es que este código para ya cuestiones más avanzadas no me va a servir. Porque, ¿qué pasa si le quiero agregar una fila, por ejemplo? Entonces, cuando le agregue, por ejemplo, acá. Por ejemplo, aquí. SM, por ejemplo, agregar no fila 4. Porque ya inserté el 3, ya inserté el 2, ya inserté el 1. Entonces, pero si ahora inserto el 4, resulta que ahora voy a tener un 4, un 1, un 2 y un 3, como las columnas de las filas. Entonces, eso no es lo que yo quiero, ¿verdad? Entonces, este código funciona para meter todos los nodos fila y todos los nodos columna al principio, no en medio, porque entonces aquí voy a tener problemas de ordenamiento, pero es porque no tengo el ordenamiento. Si yo quisiera tenerlo ordenado, pues lo puedo tener, ¿verdad? Pero es depende del enunciado, o sea, es depende de lo que me hagan. No sé si te quedó claro por qué lo tengo que meter al revés. Sí, pero es por eso, es depende de lo que ustedes quieran hacer, ¿verdad? Igual podrían haberlo hecho diferente como yo lo tengo y ya podría haber funcionado de mejores formas, pero solo por hacerlo rápido. De hecho, esta es la forma más sencilla de hacer un agregar. Siempre agregar al inicio. Incluso no solamente sencilla, sino el orden complejidad también se vuelve constante. ¿Verdad? Porque acuérdense que ahora ya tienen que empezar a ver eso. Eso es un orden constante. No hay ningún ciclo en el agregar fila. Ahora, si lo quieren meter de forma ordenada, tendrían que empezar a recorrer hasta donde está el nodo que quieren meter y ahí lo insertan. Pero ahí tienen que recorrer la lista. Entonces, eso se va a convertir en un orden, en vez de ser constante, se va a convertir en un orden lineal o casi lineal, ¿verdad? Porque es hasta donde quiera insertarlo. Entonces, pero es porque necesito meterlo en un orden específico. Entonces, ¿qué prefieren? ¿Que sea así o que sea de esta manera? Es depende, ¿verdad? Si ustedes lo que andan buscando es eficiencia en el algoritmo, una pila es mucho más eficiente, ¿verdad? Y no solamente por la estructura como tal, sino también como la pila en sí. Imagínense, toda la parte de compiladores se manejan pilas. No solamente porque es eficiente, sino que también la pila me da la estructura misma para estar metiendo símbolos y poder haciendo reducciones, por ejemplo.
Entonces, pero eso ya es otro asunto, ¿verdad? La cuestión de las pilas. Aquí solo lo estoy usando por cuestiones de eficiencia, o sea, es un orden constante, ¿verdad? Y entonces, así no uso ordenamientos, pero si necesito ordenar, sí, necesito hacer una inserción, por ejemplo, ordenada. Entonces tengo que recorrer, necesito meter en algún punto de este código un ciclo aquí adentro, ¿verdad? Entonces ahí perdería que este fuese constante. Solo por eso, ¿verdad? Igual el nuevo columna, si lo ven, también está insertando al inicio, es como que si fuera una pila. Entonces, no tiene ciclos, por lo tanto sigue siendo un orden constante. Sí, o sea, media vez el enunciado no te lo restrinja, vos puedes hacer lo que quieras con tus nodos. Yo se los estoy presentando aquí porque parece una hoja de cálculo, pero dentro de un momento les voy a presentar otro código que no lo está haciendo de esa manera. Y de hecho es un poco más ortogonal porque está tomando más punteros, ¿verdad? Pero sí, es tu decisión y vos puedes determinar eso. Incluso podrían ser todos del mismo tipo y vos simular que tenés encabezados de fila y columna. Porque sabes que todos los que están apuntando a la primera fila y primera columna serían los encabezados. Si quisieras tener encabezados, ¿verdad? Ok. Entonces, pues eso sería, ¿verdad? ¿En qué orden de complejidad corre este agregar? Y de forma general, ¿verdad? No específico, sino nos tardaríamos un montón leyendo línea por línea y estar poniendo el orden de complejidad. ¿Qué es lo importante de ver aquí? Cuadrático. Ahí su compañero de una vez nos dice que es cuadrático. De plano, lo que vio es esto, ¿verdad? Dos ciclos anidados. Uno que recorre las columnas y otro que recorre los nodos, por ejemplo, los nodos contenido. Entonces sí, este pedazo se vuelve cuadrático, ¿verdad? Pero no hay otra forma de hacerlo porque necesito primero recorrer columnas y luego recorrer hacia abajo los nodos contenido, ¿verdad? Igual, si ustedes usan un solo tipo y le ponen índices al nodo, también hay que recorrerlo de esa manera. Como que si fuera un for, también les voy a mostrar ahorita el código que encontré para eso, ¿verdad? Entonces, sí, este sería este orden de complejidad. Incluso, aunque aquí abajo, porque acuérdense que el agregar no solamente es esto, ¿verdad? También hay que recorrer las filas. También hay dos while anidados. Pues alguien podría decir, bueno, entonces si hay cuatro, no debería ser n a la 4. No, porque este while que está acá está al mismo nivel que este, ¿verdad? Entonces no están anidados, son dos while, es como que si fuera o de 2 por n al cuadrado, ¿verdad? Pero acuérdense que eso está contenido en orden cuadrático siempre, aunque fuera 2 a la n al cuadrado. Incluso este orden detallado está mal, porque tendría que estar viendo línea por línea para estar calculando eso, ¿verdad? Y cuando ya lo tenga, entonces sí puedo decir un orden exacto. Aquí solo lo dije de forma general, porque sé que hay dos while, cada uno con su while anidado. Pues por eso es 2n al cuadrado. Pero así muy general, ¿verdad? Entonces, eso ya es importante que lo empiecen a ver, ¿verdad? A veces en estructuras de datos, cuando se hacen ya la calificación del proyecto, normalmente los archivos de prueba. A veces vienen bien cargados, ¿verdad? Son bastante grandes. Uno, porque requiere que ustedes, por ejemplo, no les salgan errores de punteros. Otro, para ver si están manipulando bien la parte del manejo del heap, ¿verdad? Que no va a haber un stack overflow por la cantidad de elementos que están metiendo. Entonces, sí es importante eso, ¿verdad? Que puedan manejar la eficiencia. Y así que no se quede el algoritmo muy como decimos coloquialmente, que esté trabado, ¿verdad?
Entonces, por eso es importante. Otro tema que me gustaría tocar sería la parte de las listas ortogonales. Como les decía, solo por corrección, en la San Carlos siempre se ha mencionado de la matriz ortogonal, ¿sí? Pero si ustedes buscan matriz ortogonal o en inglés lo que corresponde a matriz ortogonal, no van a encontrar nunca esa definición. Una matriz ortogonal no existe. Esa es una definición de álgebra lineal que está viendo, incluso tiene una restricción ahí matemática, ¿verdad? Que la transpuesta de la matriz, ya ustedes ya vieron toda la parte de álgebra lineal en las mates, ¿verdad? Entonces, esas sí son matrices ortogonales. Ahora, si hablamos de estructuras de datos, matriz ortogonal como tal no existe el término. Lo que sí existe son las listas ortogonales, que es lo que nosotros en estructuras de datos en la San Carlos le llamamos matriz ortogonal, ¿verdad? Les puse esto porque yo quería investigar dónde estaba el término. Lo mismo con el mapeo lexicográfico, que a veces lo dicen de esa forma, no sé por qué lo mencionan, porque el mapeo lexicográfico es otra cosa, pero la transformación de una matriz a un vector depende si se hace por fila o columna, es row major o column major, y esos son los nombres reales que ustedes pueden buscar por internet, ¿verdad? Igual pasa con esto, con las matrices ortogonales. No existen el término como tal. Lo que sí existe son listas y por ahí me descargué este diccionario de ciencia de la computación de Oxford y ahí sí se menciona que es una lista ortogonal y exactamente corresponde a lo que nosotros llamamos una matriz ortogonal. Entonces, una matriz básicamente ortogonal para nosotros, ¿verdad? Aquí sería la correspondiente lista ortogonal. Una lista ortogonal es una lista de dos dimensiones. Para nosotros, matriz. Que tiene celdas, que serían precisamente los nodos, con enlaces simétricos, tanto horizontal como vertical, es decir, izquierda, derecha y arriba, abajo. Entonces, yo tengo, por ejemplo, un nodo. Este nodo precisamente es simétrico en sus enlaces, quiere decir que tiene hacia arriba, tiene hacia abajo, tiene hacia la derecha y tiene hacia la izquierda. Y como es una lista, porque está diciendo que es una lista de dos dimensiones, entonces aquí podría tener yo otro, aquí podría tener yo otro, aquí podría tener yo otro. Y cada uno tiene precisamente sus enlaces, ¿verdad? Para arriba, para abajo, para allá, para allá. Entonces, este también tendría para allá, para acá, para acá y para acá. Para acá, para acá, para acá y para acá, etcétera, ¿verdad? Entonces ahí vamos formando lo que nosotros a veces le decimos matriz ortogonal, pero en realidad el término es una lista ortogonal, ¿sí? Parece también una matriz dispersa. Lo que pasa que acuérdense que matriz dispersa, técnicamente le vamos a llamar así, si su factor de dispersión es mayor del 50%, ¿verdad? Entonces, va a depender mucho. Lo que yo acabo de hacer en el ejemplo anterior es una matriz dispersa. No es una matriz ortogonal porque no tiene los cuatro punteros. Si tiene los cuatro punteros, entonces sí podríamos llamarle así. Y en términos correctos, llamarle listas ortogonales, porque en realidad son listas. Dos listas, precisamente porque son listas de dos dimensiones. Entonces, ¿cómo lo implementamos? Ahora, una lista ortogonal no necesariamente va a ser dispersa. Podría tener todos los elementos. O incluso una matriz dispersa también podría implementarse con una lista ortogonal, es decir, con sus cuatro punteros, ¿verdad? Entonces yo aquí, en el código que les mostré, primero, no es ortogonal porque mi nodo columna solo tiene derecha y abajo. Perdón, no contenido, perdón. Solo tiene dos. Entonces no es ortogonal. Por eso, porque no es simétrico en cuanto a horizontal y verticalmente hablando. Entonces, como solo tiene dos, entonces está como en medio. Sí es una matriz dispersa, porque pues, el factor de dispersión no es mayor, perdón, es mayor que el 50%, pero le hace falta más punteros para que sea ortogonal. Y si es ortogonal, también podría tener todos los elementos, no necesariamente ser una matriz dispersa, que era lo que les estaba diciendo. El siguiente ejemplo que les voy a mostrar precisamente es una lista ortogonal no dispersa, ¿sí? Es decir, va a tener
todos los elementos. Significa entonces que yo voy a tener algo como esto. Voy a poner aquí los elementos. Serían los nodos, ¿verdad? De las listas. Y sus punteros. Esta punta está para acá, esta punta hacia nulo. Incluso van a encontrar ustedes diferentes implementaciones de estas listas ortogonales, porque también podría pasar que se pueden convertir en listas ortogonales circulares, por ejemplo. Por ejemplo, que no apunten hacia nulo. Pero esta es una forma de implementación, ¿verdad? Por ejemplo, entonces aquí para abajo y para abajo. Para abajo, para abajo y en nulo. Para abajo, a nulo y para arriba también. Para arriba y para arriba. Arriba, arriba. ¿Ok? Entonces, esta es una. Son listas ortogonales. ¿Sí? Como les digo, es una forma de implementación porque los extremos de todos los lados van a apuntar hacia nulo. Si ustedes quisieran, por ejemplo, podrían decidir tomar en cuenta esto y que esto apunte hacia este, por ejemplo. Entonces, este también tendría que ser lo mismo, este también, y también lo podrían hacer no de forma horizontal, sino también de forma vertical, ¿verdad? Que este, en vez de apuntar a nulo, pues se vaya al último elemento. También existen esas listas ortogonales, ¿verdad? Entonces, pero en sí, el término ortogonal solo dice que tiene sus enlaces de forma simétrica. Es decir, si hay para arriba, hay para abajo. Si hay a la derecha, hay para la izquierda. Eso es lo que define una lista ortogonal, ¿sí? Ahora, que yo lo quiera hacer circular, pues es algo adicional. Es una lista ortogonal circular, por ejemplo, ¿verdad? Entonces, pero con esto ya es suficiente. Ahora, lo que les quería decir era, por ejemplo, aquí yo tengo los 9 elementos. No es una matriz dispersa. Es una lista ortogonal, llamémosle, que tiene todos los elementos. Tiene una densidad del 100% y una dispersión del 0, porque todos los elementos están. Ahora, hay implementaciones en las cuales yo podría obviar alguno de estos. Por ejemplo, si quito esto de acá. Voy a quitar, por ejemplo, ese. Entonces, ya esto lo voy a poner. Bueno, pongámoslo con ese color, está bien. Entonces, los enlaces ya quedarían de esa manera. Siempre se cumple que sea ortogonal, pero dependiendo del nivel de dispersión, ya podría empezar a hacer una lista ortogonal dispersa, ¿verdad? Porque ya empezamos a quitar algunos elementos de esa lista de 2 dimensiones, ¿verdad? Entonces, ¿cómo lo van a implementar en el proyecto? Va a depender mucho de lo que el enunciado diga. El ejemplo que vamos a ver ahorita tiene a todos juntos, porque lo que pasa es que quería explicarles algo más, ¿sí? Entonces, claro. No, son los cuatro elementos. Sí, porque, sí. Lo que pasa que por eso es ortogonal, porque tiene precisamente tanto horizontal como vertical, pero sí tendría que ser así. Si tiene solo 2, solo horizontal, no le llamamos ortogonal. Según la definición de este diccionario de ciencias de la computación de Oxford, eso no es una lista ortogonal, ¿verdad? Si solo fuera horizontal o solo vertical. Pero como les digo, o sea, son definiciones técnicas, pero incluso, como les había dicho, tenemos años de en la San Carlos llamarle una matriz ortogonal a esto, ¿verdad? Entonces, incluso hay gente que ni le gusta utilizar el término ortogonal. Solo habla de matrices dispersas. Entonces, pero lo que pasa es que solo es para tener claro los conceptos, ¿verdad? ¿Qué es ortogonal? ¿Qué es disperso? Podría ser ortogonal disperso. Podría ser ortogonal y no ser disperso porque podrían estar todos.
Entonces, depende de lo que se quiera hacer. Y además, podría ser una lista ortogonal que también tiene precisamente sus encabezados. Pueden ser de diferente tipo, pueden ser del mismo tipo. Entonces, hay una variedad o un sinnúmero de implementaciones distintas que se pueden hacer, ¿verdad? Entonces, pasemos a la parte del código que les quería mostrar. Entonces, una lista ortogonal. Solo déjenme cambiar esto. Bueno, entonces veamos este código. Bueno, ya saben ustedes, incluyen el IOStream, hacen el Using Namespace estándar, pero no estoy repitiendo la parte del estándar 2.2. Vamos a crear una clase que se va a llamar nodo M por matriz, porque de ahí van a ver que vamos a agregar un par de cosas más. Entonces, ¿qué valores vamos a agregar? Por ejemplo, está la parte del valor, que va a ser un entero. Si quieren ustedes utilizar un tipo, no un tipo definido, pues entonces lo convierten en un template, ¿verdad? Una plantilla, y ya pueden utilizar cualquier tipo. En ese caso lo estoy dejando de forma entera, ¿verdad? Para el ejemplo. Luego, a punteros hacia el mismo tipo, que sería nodo M, que serían los cuatro punteros para que sea ortogonal. Arriba, abajo, izquierda, derecha. Y los cuatro son punteros, ¿sí? Luego tenemos el constructor. ¿Se recuerdan que el constructor puede ser así en una sola línea o podría ser como el constructor, como se conoce en Java, ¿verdad? De hecho, en el ejemplo anterior, si se dieron cuenta, el constructor estaba de la forma de Java. Entonces, les presento los dos para que, por si están viendo código para poder estudiar, no se pierdan con los dos, ¿verdad? Hay dos formas de hacerlo. De hecho, esa es como la generalidad o... ¿Cómo le llamaríamos? La generalización, mejor dicho, de C++ en cuanto a todo el manejo que se tiene, ¿verdad? En cambio, Java está reducido a solo uno. Tomó la decisión de agarrar una de las formas de trabajar para que también no se vuelva muy ambiguo, ¿verdad? Porque esto podría llegar a ser ambiguo, exigente. Hay programadores que no saben cómo funciona esta declaración inline, por ejemplo, de un constructor, no lo va a entender. Porque normalmente está esperando la otra forma, como la que se trabaja en Java. Entonces, yo les presento las dos para que lo vean, ¿verdad? Entonces, ya pueden ver el constructor del ejemplo anterior, estaba de la otra forma y está en una sola línea. A nodo M, no vamos a recibir nada, incluso esto se lo estoy poniendo de otra forma, ¿verdad? ¿Se recuerdan el nodo anterior? Aquí tengo la asignación del valor. En cambio, aquí yo los valores los estoy inicializando con cero. Todos, ¿verdad? En general, ahora si le quiero meter un valor. Entonces ya lo sobrescribo. ¿Okay? Es otra forma de trabajar. Ustedes tienen que decidir cuál va a ser la mejor forma. Entonces, de ahí los punteros de arriba, abajo, izquierda, derecha, los inicializo con null. Y ahí terminé el constructor. Luego empiezo con la matriz. Luego la matriz podría tener, por ejemplo, un número de filas y columnas. Para indicar, ¿verdad? Precisamente el tamaño y para poder acceder a los índices. Aquí sí estoy manejando índices, ¿verdad? A diferencia de lo anterior, era solo como buscar, como ir recorriendo. Aquí también voy a recorrer, pero con un for, por ejemplo, no con un while. ¿Por qué? Porque ahora sí tengo índices como que estuviera recorriendo una matriz estática, pero sigue siendo dinámico. Manejo siempre Bueno, solo son dos punteros que eran los mismos punteros de los encabezados ¿se recuerdan del nodo fila, nodo columna, ¿verdad? El primero de cada uno de ellos. Aquí ahora solo tengo una cabeza que está apuntando a una sola matriz, porque ahora la matriz, como es ortogonal, no le puse diferentes tipos a los encabezados, todos tienen el mismo tipo. Entonces, hay uno que va a ser cabeza que va a apuntar precisamente a esa parte que sería en la parte superior izquierda. Pero además tengo estos iteradores que van a ser como quien dice los temporales para recorrer filas, temporales para recorrer columnas. ¿Por qué los declaro arriba? Lo que pasa es que abajo a veces hago uso de los dos.
y a veces necesito el valor que ya tiene el anterior, entonces por esa razón los tengo de esta forma, ¿verdad? Para reutilizar precisamente el espacio de esos dos. De igual forma, si ustedes quieren inicializarlos abajo, también se pueden hacer. Lo que pasa, como les digo, es por algunas veces que se necesita usar el del otro. Entonces, necesito que quede almacenado. Entonces, ¿qué es lo que tengo que hacer? El nodo cabeza, es el CAB, CAB de cabeza, es nuevo nodo. Ese nuevo nodo, si se dan cuenta, va a crear un nuevo nodo con valor 0 y con los cuatro punteros con nulo, ¿verdad? Inicializo filas columnas, ¿verdad? Lo que me envíen cuando haga el constructor de matriz, ¿verdad? Si es una matriz de 3x3, entonces fila queda 3, columnas queda 3. Y era lo que esta era la línea que les decía. Fila es igual a columna, es igual a cabeza. No tengo que estar inicializando cada uno de ellos y de forma distinta, porque todos son del mismo tipo. Ya no son diferentes tipos. Ahora los tres son del mismo tipo. Pero los puedo inicializar al principio porque está en la parte superior izquierda. Los tres están ahí. Pero de ahí van a empezar a caminar fila columna. Cabeza siempre lo dejo donde está, ¿verdad? Como es una, si es una matriz ortogonal, no necesariamente va a ser una matriz dispersa, ¿cómo les dijera esto? Dispersa en el sentido de que no está el nodo, sin la presencia del nodo. Acuérdense que una matriz dispersa, el factor de dispersión se toma si el valor es cero. No necesariamente que sea nulo, ¿verdad? Entonces aquí todos son ceros, entonces en realidad al inicio también es una matriz dispersa. Pero sí estoy usando el espacio del nodo. Ahora, si ustedes no quieren usar el espacio del nodo, tal como el dibujo que les mostré, entonces sí habría que hacer una modificación, una mezcla entre el ejemplo anterior y este. Ahora, este usa todos. Sin embargo, los valores sí les pone valores cero. Entonces, es como una simulación de la matriz dispersa, ¿verdad? Entonces, voy a recorrer todas las filas, voy a recorrer todas las columnas. Como tengo que darle quiénes son los punteros, tanto arriba, abajo, izquierda, derecha, entonces tengo que reconocer quiénes son los que están a la izquierda y quiénes son los que están tanto arriba, abajo, izquierda y arriba. Porque ellos van a ser como quien dice, no los voy a considerar ahorita como encabezados, sino que simplemente ellos hacia arriba apuntan hacia nulo. Igual va a ser el extremo derecho y el extremo de abajo. Todos apuntan hacia nulo. Entonces, lo único que tengo que modificar son los punteros intermedios. Pues por eso pregunto, si I es igual a cero, ¿qué significa eso? Si I estamos manejando en filas, entonces es porque está en la fila superior, ¿verdad? Y si J es menor que columnas, estoy de izquierda en la parte superior. ¿Qué significa eso? Entonces, que fil, que sería precisamente mi puntero a derecha, va a ser igual a nuevo nodo. Estoy creando un nuevo nodo a la derecha. ¿Sí? También, por ejemplo, fil derecha izquierda es igual a fil, es decir, al mismo anterior. Y fil es igual a fil derecha para poder avanzar. ¿Sí? Entonces, ¿qué fue lo que hice acá? ¿Cómo les pongo esto? Si no me quería salir de este punto. Bueno, si quieren, dentro de un momento les explico esto ya haciendo el dibujo, ¿sí? Si quieren, terminemos acá y de ahí nos pasamos a la presentación. Entonces, el else sería cuando i no es cero, quiere decir que ya tengo pues precisamente la fila más abajo, no en la primera fila. Entonces ya necesito colocar más punteros, no solamente los de derecha y abajo, sino también me interesan los de arriba y a la izquierda. Entonces, si J es igual a cero, es porque las columnas están en la parte izquierda. Entonces solo me interesa fil arriba es igual a columna. ¿Sí? No me interesa el de la izquierda, porque el de la izquierda ya sé que es null, porque entonces J es igual a cero. Ahora, cuando no, entonces, en primer lugar, fil derecha es igual a nodo, fil arriba, abajo,
que solo está diciendo que el que de arriba tiene que apuntar hacia mí mismo. Entonces, por eso fil arriba abajo es igual a fil. Luego fil derecha izquierda, lo mismo. El de la derecha, estoy diciendo que el nodo que esté a la derecha tiene que apuntar hacia, precisamente hacia mí mismo, entonces fil. Luego derecha arriba, es fil arriba derecha, y fil derecha para ir avanzando. Ahorita, si quieren, vamos a enlazar estos punteros para que se den cuenta qué es lo que está haciendo, ¿sí? Luego, si y es menor que filas, entonces ahora hay que también asociar la parte de columna. Abajo es igual a nuevo nodo, y luego fila es igual a col abajo, ¿sí? Eso solo es para haber creado, si se dan cuenta, es el constructor. No estoy haciendo nada más, ¿verdad? Solo estoy creando los espacios. Por eso es de que puedo hacer esto, ¿verdad? Ahora, si en una matriz totalmente dispersa, en el sentido de que ni existe el espacio del nodo, entonces yo no puedo hacer esto, no puedo llenar todo contra todo, ¿verdad? Entonces ahí sí tengo que irlo haciendo poco a poco, ¿verdad? Para poder agregar aquí, ahora lo único que me interesa es la posición de fila columna que me dan, por eso aquí lo estoy poniendo como YX, porque es fila, es como quien dice el alto y el ancho, que sería X, que sería precisamente las columnas. Entonces fila columna, para mantener ese orden, fila columna. Fila es igual a cabeza, de ahí recorro precisamente I para las filas, recorro J para las columnas, y ya tendría un valor, ¿verdad? Ubicado donde yo quiero almacenar dicho valor. Entonces, finalmente, fil val es igual a el valor que me enviaron. Entonces, ahí es la. ¿Se recuerdan que les había dicho? Vamos a sobreescribir el valor. Todos tenían cero. Pero ahora ya lo puedo ubicar por medio de los índices, recorriendo cada uno de ellos, ¿verdad? Entonces, otra cosa importante es esto, el recorrido no es anidado, tal como lo hice en el ejemplo anterior. Ahora lo tengo separado, quiere decir que el orden sigue siendo lineal, ¿verdad? Va a ser 2n, pero va a estar contenido dentro del orden lineal, ya no va a ser cuadrático, ¿verdad? Lo que pasa es que en el ejemplo anterior sí podía recorrer adentro de uno de los ciclos porque no andaba buscando un índice. En cambio, aquí como busco índice, primero busco un índice de filas, luego busco el de columnas y ya tengo enfocado el elemento, el nodo que quiero sobreescribir. Para obtener es el mismo proceso del agregarlo. La única diferencia es que en vez de decir que fill val es igual a val, retorno fill val, ¿verdad? Pero de ahí, si se dan cuenta, los dos ciclos son iguales, ¿verdad? Para poder ubicar el lugar. ¿Okay? Esto no lo vamos a ver, el insertar fila. Obtener columna solo es para ver el tamaño. Y luego imprimir precisamente la matriz. Es solo ir agarrando cada uno de ellos, recorriendo todo. Aquí sí es cuadrático, ¿verdad? Porque todos fueron anidados. Para obtener el valor de cada uno e imprimirlo, ¿verdad? Entonces, ahorita les voy a explicar la otra parte. Entonces, en el main vamos a crear esta matriz, que va a ser la matriz ortogonal. Quiero ponerle valores que van a ser de valores incrementales, por eso voy a usar estos dos for que ven aquí abajo, con número igual a 1. Voy a recorrer todas las filas, desde 0 hasta el número valor que tenga de filas. También las columnas, desde 0 hasta el número valor que tenga, mayor que tenga de las columnas de la matriz que ya está creada, ¿verdad? Que es de 3x3. Y luego agrego los valores. ¿Con qué posiciones? Fila columna y num más más. Eso significa que el primer valor, que es la fila 0, columna 0, va a tener un número 1. ¿Por qué? Porque yo se lo puse acá, ¿verdad? Número 1. Pero de ahí, como estoy recorriendo la columna, entonces la fila 0, columna 1, va a tener el número 2. Y el de la par va a tener el número 3. De ahí cambio de fila, ¿sí? Yo creo que se le activó el micrófono más. ¿No tenía ninguna duda?
Bueno, sigamos entonces. De ahí cambiamos de fila. La fila 1, columna 0, va a tener el número 4, de ahí 5, 6, 7, 8 y 9. Y eso es lo que yo quiero imprimir. ¿Verdad? Entonces, le doy imprimir. Mejor dicho, correr y para que lo pueda imprimir. Solo que ahora no lo van a ver ustedes porque es otra. Es otra. Solo déjenme cambiar. Entonces, eso sería lo que estaría presentando, ¿verdad? Entonces, la ejecución daría esto. Una matriz con los valores 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y es una matriz ortogonal, ¿verdad? Entonces, ya tienen las dos formas. Esta es una ortogonal, llamémosle completa. Si quieren volverla dispersa, tendrían que mezclar los dos ejemplos. Quitarle algunos nodos, porque aquí tiene todos los nodos, ¿verdad? Y por eficiencia también, ¿verdad? Porque si es una matriz dispersa y si es dinámica, pues sí, queremos quitar los nodos que no tengan valor. ¿Para qué voy a estar metiendo valores con cero? ¿Verdad? Entonces, sí habría que quitarlo. ¿Okay? Bueno, entonces les voy a colocar aquí la parte de... Solo una parte del código, solo para ver si, para explicarles un poco más con respecto a cómo quedan los punteros. ¿Okay? Entonces, ¿se recuerdan? Eran dos for anidados que iba a recorrer filas, columnas. Y yo preguntaba si i es igual a cero. Entonces, pregunto también si j es menor que columnas. Porque de esa manera voy a hacer esto. Fill derecha es igual a nuevo nodo. Fill derecha izquierda es igual a fill. Y la fila... Ah, perdón, aquí no es así. Fill es igual a fill derecha. Y de ahí lo otro, ¿verdad? Pero con que les explique esto ya van a entender si algo no quedó claro. Por ejemplo, habíamos visto que cabeza va a ser igual a nuevo nodo. Eso estaba arriba. Entonces cabeza es igual a nuevo nodo. Nuevo nodo, recuerden que tiene todas sus punteros, los cuatro hacia nulo. Cada vez que hacía un nuevo nodo, eso es lo que hace. Y como la línea es cabeza igual a nuevo nodo, entonces eso es lo que estoy haciendo. Luego asigné los filas, columnas. Luego fila y columna es la misma cabeza. Voy a poner aquí, fila acá y columna también. De ahí en adelante los tres punteros, porque esos son punteros, incluso hubiera sido bueno ponerlos tal vez con otro color. Para que ustedes sepan la diferencia. Entonces, el original era cabeza, ¿verdad? Pero también voy a usar fila, también voy a usar columna. Tres punteros. ¿Sí? Entonces, esos tres punteros los voy a empezar a iterar. Camino con I con filas, J con columnas. Ahorita estoy con la primera iteración. Pregunto si I es igual a cero. De hecho, sí lo es, porque estoy en la primera fila. Y pregunta si J es menor que columnas. Es decir, si J está en la parte izquierda. Porque si llega a la parte derecha, tiene que apuntar hacia nulo cuando sea derecho. ¿Verdad? Y por eso hago esa pregunta de si J es menor que columnas. Entonces, en primer lugar, fil derecha. ¿A quién me estoy refiriendo? A este. Entonces dice que fill derecha. Ah, lo hubiera puesto mejor para mantener el color. Fill derecha es igual a nuevo nodo. Y acuérdense que todos los nodos tienen un cero, ¿verdad?
Fil derecha es igual a nuevo nodo. Esa es la primera línea, estoy acá. Entonces aquí, esto va para acá, esto va para acá. Esto está ahorita para acá y esto está para acá. Porque todo se apunta hacia null, ¿verdad? Y dice que fila, que es este que está acá, derecha, ahorita estoy acá. O sea, a nivel de puntero estoy en este punto, ¿verdad? Y dice izquierda, es igual a fil. Esa línea, que es la siguiente línea que estoy analizando, es decir, esta, lo que va a hacer es esto. Fil derecha, es decir, el de la derecha, izquierda, va a ser igual a fil. Estoy enlazando a estos dos. ¿Sí? Y luego, fil es igual a fil derecha. ¿Para qué? Para que cuando vuelva a iterar, pues entonces haga aquí uno nuevo. Por ejemplo, un cero. Aquí hay un nuevo nodo, ¿verdad? Que va a apuntar este hacia él. Y otra vez, fil derecha es nuevo nodo. Fil derecha izquierda es igual a fil. Hace el enlace para acá, para atrás. Y fil derecha es igual. Fil, perdón, es igual a fil derecha. Para acá. Y hasta que termine la parte de las filas. ¿De ahí qué hago? Con columnas. Solo que ahí lo que voy a hacer es iterar columnas. Entonces voy a empezar a llenar, ¿verdad? Y por eso son esas instrucciones que están ahí. Pero acuérdense, esta es una matriz ortogonal completa. Es decir, tiene todos los espacios de los nodos. Ahora, si ustedes no quieren utilizar algunos, pues entonces este manejo de punteros podría variar un poco, ¿verdad? Porque no necesitan a todos, sino que depende cuál vayan insertando. También va a depender mucho de si van a querer meterlo en un espacio específico. Entonces hay que recorrerlo hasta ese espacio específico, que sería la parte del agregar. Lo pueden regresar ahí. De todos modos, les voy a publicar el código y las presentaciones. Ahí pueden regresar a ese punto y poder entender un poco más. Entonces, y quería terminar el día de hoy con este otro tema, que no precisamente se llama así, sino que es una forma de poder implementar estructuras de datos compuestas. Por ejemplo, lo que les quiero mostrar es una lista de listas ortogonales, ¿verdad? Al haber abstraído cualquier estructura de datos, por ejemplo, la lista ortogonal que estamos viendo ahorita, esta puede ser compuesta dentro de otra. Por ejemplo, una lista. Por eso le estoy llamando lista de listas ortogonales, formando así con ese nombre. Pero, de la misma manera, podría ser un arreglo, podría ser un árbol, podría ser una tabla hash, podría ser un grafo de listas ortogonales, ¿sí? O viceversa. Puede ser una lista ortogonal que adentro de cada uno de los nodos, en vez de tener un número, tenga un árbol, por ejemplo. Entonces, yo puedo hacer esas estructuras de datos compuestas. Por eso les puse ahí, incluso entre cualquier estructura de datos. No necesariamente estas, pueden ser más, y no necesariamente con listas ortogonales. Por ejemplo, puede ser un árbol, que el contenido del árbol puede ser una tabla hash. Cada uno de los nodos del árbol, por ejemplo, ¿verdad? Entonces, eso le vamos a llamar estructuras de datos compuestas. Y le vamos a poner el nombre, depende de lo que sea. Por ejemplo, el ejemplo que viene ahorita es una lista de listas ortogonales, ¿verdad? A nivel gráfico, sería de esta manera. ¿Se recuerdan el ejemplo, el segundo, verdad? Entonces, lo voy a poner así. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve. Y además, sus punteros, ¿verdad? Como es ortogonal, ya saben ustedes que es simétrico para tanto para la parte horizontal como vertical.
Entonces, ahora esto lo voy a abstraer. Esta es mi matriz ortogonal. Entonces, yo podría, por ejemplo, tener una lista. La lista puede ser descrita de forma diagramática horizontal o vertical, ¿verdad? No importa. Por ejemplo, puede ser una lista que tiene una cabeza. Lo voy a poner con otro color mejor. Puedo tener una cabeza hacia una lista. Lo voy a poner de forma vertical. Simplemente enlazada. ¿Sí? Lo único que en vez de tener aquí números, por ejemplo, un 5, un 4, un 7, en vez de tener números, yo podría tener otra estructura de datos. Entonces vamos a abstraer esa matriz, por ejemplo, ortogonal. Y yo aquí adentro podría tener como un enfoque o un puntero, si lo quieres ver así, hacia esa matriz. Entonces, visto de una manera como tridimensional, podría ser de esta manera. Tengo, por ejemplo, tres matrices que están enlazadas por medio de esta lista simplemente enlazada. O sea, yo aquí tengo mis matrices y cada una corresponde a uno de los nodos de mi lista, ¿verdad? Esta es la cabeza y este sería nulo. Entonces podría tener diferentes estructuras de datos ahí. Lo mismo podría ser, por ejemplo, dentro de 15 días que empecemos a ver árboles, podrían haber árboles. Por ejemplo, podría ser un árbol de este tipo. Y por ejemplo, este nodo. Lo voy a volver a abstraer aquí. Esta lista podría ser simplemente una abstracción. Incluso me hubiera sido mucho mejor si esto lo pongo otro color para que ustedes vean la diferencia. Voy a poner verde. Entonces mi árbol, que es otro tipo de estructura de datos que vamos a ver más adelante. Aquí el nodo normalmente lo empezamos a ver con números. Por ejemplo, este podría ser un 5, este es un 4, este es un 7. Pero en vez del 5, yo en vez de ese 5 podría tener, por ejemplo, un enlace hacia esta lista. Y esa lista, cada uno de ellos tiene un enlace hacia una, por ejemplo, una matriz ortogonal o una lista ortogonal, ¿verdad? Entonces, o podría ser que no necesariamente a la lista, sino podría ser a las listas ortogonales. Por ejemplo, este tiene el contenido, ¿verdad? No enlaces como punteros, sino el contenido del nodo, es decir, lo que está aquí adentro, es una matriz, una lista ortogonal. Este podría ser otra matriz ortogonal, esta podría ser otra matriz ortogonal. Entonces, así es como ustedes hacen esas estructuras de datos compuestas. No sé si más o menos me estoy dando a entender de lo que queremos hacer. De hecho, en su proyecto, algo así van a tener que hacer. Lo que tienen que pensar ustedes, y es el, de hecho, la finalidad del proyecto, es analizar qué estructura de datos debería de ser la más adecuada para ese tipo de situación, ¿verdad? Entonces, yo les voy a mostrar ahorita una, como solo hemos visto listas, no puedo ver árboles hasta dentro de 15 días. Entonces, vamos a hacer, por eso el título era una lista de listas ortogonales. Entonces, veamos ahorita el código. Este sería el código, entonces, para una lista de listas ortogonales, ¿sí? Entonces, si se dan cuenta, el código es el mismo del anterior, del segundo ejemplo. Es una matriz ortogonal completa. Todo el código está igual. Lo único que voy a empezar a agregar es la parte de mi nueva lista. ¿Se recuerdan? Yo les había dicho que los ejemplos que vamos a estar viendo en clase, normalmente yo utilizo el mismo archivo para grabar todos, para poderlos mostrar rápidamente. Pero ustedes, ya teniendo el concepto de la programación orientada a objetos, saben que cada clase debería ir en su propio archivo para poder hacer eso. Incluso si quisieran desligar la parte de declaración e implementación, hasta mejor. Pero yo no se los pido, ni tampoco
en el proyecto lo tienen que hacer así, ¿verdad? Con sus punto H, ni cabeceras, ni nada. O sea, es depende de cómo lo quieran hacer. Pero sí, por cuestiones de una mejor, un mejor estilo de programación y para que sea más fácil actualizar su código en un futuro, ¿verdad? No solamente para proyectos de la U, sino ya cuando estén trabajando, sí es mejor tenerlo así, todo bien ordenado, ¿verdad? Pero yo lo estoy poniendo aquí todo junto, ¿verdad? Tengo una clase, abajo de todo la matriz ortogonal, estoy creando una clase nodo. ¿Se recuerdan? La matriz ortogonal tiene un nodo M. Aquí no, aquí lo voy a llamar solo nodo M, solo que el contenido ya no va a ser un int valor. ¿Qué va a ser? Una matriz, básicamente la ortogonal, y un puntero, y le voy a llamar M, ¿verdad? Esto es exactamente como cuando hacíamos una lista simple que decíamos int val, por ejemplo. En vez de ponerle un valor numérico, yo le estoy poniendo una matriz como el valor, ¿sí? Y así tiene que funcionar. Voy a crear un puntero que va a ser el siguiente porque es una lista simplemente enlazada, ¿verdad? Nada más, solo un siguiente. Y el constructor, el nodo, me tienen que enviar la matriz. Entonces aquí inicializo, le caigo encima con la matriz que me están enviando, con la matriz que yo tengo, y siguiente es igual a cero. Aquí, otra vez, ¿verdad? Les pongo varias formas de hacerlo para que ustedes se den cuenta que puede haber muchas formas en C++ de trabajar, por ejemplo, con los nulos. En el ejemplo anterior yo le puse null con mayúscula. También pueden trabajar con un cero, porque acuérdense que los punteros pueden apuntar hacia cero, ¿verdad? Porque originalmente los punteros son, es una dirección, entonces es un número. Por eso es de que el cero es el que se utilizaba. Ya más adelante, cuando empezó a aparecer C++, pues ya esos punteros ya era un poco más fácil de concebirlos como que si fuera un null, ¿verdad? Entonces, de ahí fue cambiando a null. Pero ustedes pueden usar el que ustedes quieran. De ahí ustedes crean en su clase lista. Voy a crear un nuevo cabeza, ¿verdad? El de la lista simplemente enlazada. Si yo quiero agregar, por ejemplo, un nodo a mi lista, simplemente me tienen que mandar la matriz como parámetro, ¿verdad? Yo voy a crear el nuevo nodo. Acuérdense que como es, pues básicamente al inicio, entonces creo un nodo temporal igual a nuevo nodo, temporal siguiente es igual a cabeza y cabeza es igual a tiempo, ¿verdad? Es lo más fácil de hacer siempre, insertar al inicio. Y la lista no tiene nada más, solo tiene un imprimir, que simplemente es un recorrido, es un while desde temporal hasta que llegue a nulo, o cero, si los quiero comparar acá, y voy a imprimir cada una de las matrices, ¿verdad? No de los valores, ahora tengo que imprimir una matriz. Y temporal siguiente para ir al siguiente elemento de mi lista. Ah, y cada vez que mando a imprimir matriz, pues sería el mismo código que tenía de la matriz anterior, ¿se recuerdan? Recorro filas, recorro columnas, cargo mi método, por ejemplo, obtener, que es el valor fila columna, y ese es el valor que me van a dar, y eso es lo que imprimo. Ya en el main, ¿se recuerdan del ejemplo anterior? Yo instanciaba la parte de las matrices. Aquí no, aquí voy a instanciar la lista, ¿verdad? La lista es la que me interesa, porque es una lista de listas ortogonales. Entonces, cada vez que le voy a dar lista agregar, ahí sí voy a hacer la instancia de nueva matriz. Incluso aquí lo estoy usando sin nombre. ¿Qué valores va a tener este primer elemento de la lista? ¿Alguien me puede decir? Ajá. ¿Y te acordás cómo funcionaba el constructor? De la matriz. Sí, le das agregar dato, pero ¿y si no le dabas? Por ejemplo, aquí yo estoy agregando la lista con solo la instancia de nueva matriz. Quiere decir que solo estoy mandando a llamar al constructor, no le estoy sobreescribiendo ningún valor. Entonces, ¿la matriz con qué valores va a inicializarse?
con ceros, porque es una matriz ortogonal completa. ¿Se acuerdan? Aquí voy a subir a... Aquí tengo. En el constructor del nodo de la matriz, todos los inicializo con cero. Y todos los punteros van con nulo. Pero es porque así quise hacerlo yo, ¿verdad? Ahora, si yo quiero agregarlo, entonces ya lo tengo que mandar a agregar. Pero si a mi lista, yo cuando le dé agregar, le mando un new matriz de 3,3 como parámetro, entonces no me da tiempo a que yo cambie nada, ¿verdad? Entonces tengo que ver cómo lo hizo el constructor. Y el constructor es una matriz de 3x3 con 0 en cada uno de los 9 espacios que tengo. Eso es lo que va a hacer esta línea. ¿Qué va a ser la siguiente? La siguiente, de hecho, sí le estoy poniendo un nombre a la instancia de la matriz, le estoy llamando M1. ¿Para qué? Para poder acceder a ella. ¿Sí? Entonces, aquí sí voy a hacer la inicialización. ¿Se recuerdan de la inicialización incremental? A cada uno les pongo el valor de 1, de ahí 2, de ahí 3, de ahí 4, 5, 6, etcétera. De forma primero las filas y cuando acabo, pues me paso a la siguiente fila. Y así sucesivamente, ¿verdad? Entonces, luego le doy lista agregar de M1. Entonces voy a la segunda, el segundo elemento de la lista es una matriz, ahora sí con los valores agregados. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Y voy a agregar un tercero. Lista agregar, otra vez con nueva matriz. Aunque no le den nombre M1 o M2, M3, sino que simplemente con el constructor de la matriz ya estaría creando la matriz, solo que los valores van a ser ceros, ¿verdad? Solo es para probar. De ahí le doy lista imprimir, quiero imprimir los tres nodos de la lista, que en realidad cada uno de ellos va a ser una matriz ortogonal. Entonces, la primera debería de ser la de ceros, luego la de inicializados y luego la de ceros otra vez. Solo que acuérdense que como es una lista simplemente enlazada tipo pila, entonces aquí este va a quedar de último. Es el primero, pero como cada vez que ingrese alguien más, por ejemplo, este agregar M1, que es el segundo, va a quedar arriba, porque es una fila. Y este agregar tercero va a quedar arriba de los dos anteriores. Solo hay que tener cuidado con eso, ¿verdad? Entonces, a la hora de imprimir... Ahorita les voy a mostrar cómo debería de imprimirlo. Solo que no le puse nada más. Ahorita, solo permítanme. Y el resultado sería este. La ejecución, entonces, voy a mostrar los tres nodos de mi lista. El primero sería básicamente este, 0, 0, 0, todos ceros, que es una matriz ortogonal no inicializada. Luego, el segundo elemento de la lista era una matriz inicializada con 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Y el último que inserté también era una matriz ortogonal no inicializada, pero como el constructor lo inicializa con 0, 0, pues imprime aquí 0, 0, 0, 0. Pues ahí ya tengo los tres elementos de mi lista de listas ortogonales, ¿verdad? Ya de estructura compuesta. La siguiente semana, bueno, dentro de... Las siguientes semanas por parcial, dentro de 2 semanas, pues ya empezamos a ver árboles, incluso ya podríamos empezar a hacer ese tipo de cosas ahora con árboles, no solo de lista a lista, sino un árbol con elementos de listas ortogonales o un árbol, cuando empezamos a ver tablas hash, igual una tabla hash con cualquier estructura de datos metida adentro, ¿verdad? Entonces... Entonces, pues básicamente eso sería todo lo que les quería presentar. No sé si tienen alguna duda. Sí, entra. ¿Cómo vamos a hacer el parcial? Bueno, si quieren terminemos aquí, ahorita les explico eso. Entonces, ahí quedamos.